Something. Something. one two three one two three one two three, one, two, three. two three Hola, hola. Hola, què tal? Sí? Anem bé? Em sents bé? Sí? Perfecte. Ah, molt bé. Hola, hola, hola. Em sents bé? Sí? Què tal? Sí? Hola? Ai, hola. Perfecte. A veure què tal? Sí? A veure? Molt bé. Hola, hola. Hola, hola. Perfecte. Jo no he de fer res, no ho he de pagar o ho has de pagar tu? Perfecte.

Muy, Muy buen día a todos. Buenos días. Gracias por eh, haber venido a esta nueva sesión en el Círculo de Economía que hacemos de la mano de, de Naturgy. Ah, como digo, muchas gracias por, por estar aquí. Gracias también a los que están eh, en streaming. Eh, estamos aquí, eh, como sabéis, para, para, para abordar un tema importante, un tema de, de actualidad, como es la situación y perspectivas del sector energético un tema que de hecho eh, aquellos que sois socios del círculo sabéis que durante este semestre hemos venido abordando de una forma eh, intensa ha habido tres o cuatro sesiones donde hemos abordado temas eh, muy puntuales ya sea pues el impacto de la crisis energética sobre los grandes consumidores las grandes las grandes empresas consumidoras de energía en España o el tema de los de, de, de las renovables en, en Cataluña o la dimensión geopolítica eh, de de la crisis eh, Energética. Eh, hoy pues vamos a continuar un poco con, 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 ese, con, con el enfoque de esas sesiones, con, una, con una, 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 yo creo una, un grupo de ponentes, pues, como podréis ver, muy, muy, muy potente, muy distinguido, y que nos ayudarán a entender un poco más qué es lo que está pasando y qué es lo que se puede hacer para mejorar eh, el funcionamiento del sector energético, no solo en España, yo creo también desde una dimensión eh, europea. Lo cierto es que, eh, como todos sabéis, eh, el sector energético está en una fase de, de, de cambio, de transición muy importante, donde hay muchas dimensiones que hay que tener en cuenta. ¿no? Eh, el tema de la seguridad de suministro es una cuestión que está encima de la mesa cada vez más, sobre todo a raíz de la, de la guerra en, en, en Ucrania. El tema de la sostenibilidad, ligado a la emergencia climática y la necesidad de reducir las emisiones de, de CO2. El tema de la competitividad y de asegurar una, una energía a un precio asequible, a un precio affordable, ¿no? que dirían los, los, eh, los ingleses, como, como factor de competitividad fundamental. Yo creo también el tema de la eficiencia energética, que a veces se, se, se olvida, pero que es fundamental, la necesidad de reducir la cantidad de energía por eh, unidad de output. Lo cierto es que estos son cuatro vectores, cuatro objetivos que la política energética debe perseguir y que a veces o a menudo son contradictorios entre ellos y que hay eh, lo que los economistas llaman trade-offs, ¿no? hay, hay, hay intercambios entre ellos y por lo tanto es importante identificar cuáles son esos, esos trade-offs y tratar de, y tratar de, eh, de, de, de medirlos. ¿no? Por lo tanto, la política energética tiene sin duda una dimensión técnica que es fundamental, pero al final las decisiones son políticas, es decir, al final el equilibrio entre, entre esos cuatro objetivos responde a una decisión eh, política. Una decisión política que a veces se toma a nivel nacional, pero que a menudo, en el caso de Europa, se toma a nivel de las eh, instituciones eh, europeas. Yo creo, por tanto, que, que estamos ante un tema realmente eh, determinante para el futuro de, 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 de nuestra economía y de nuestras sociedades, y un tema que desde el punto de vista pues, eh, técnico y económico pues, es... Eh, tiene un, una, un análisis eh, yo creo que muy, muy interesante. ¿no? Eh, estamos encantados de hacer, eh, como decía al principio, este, este, esta sesión de hoy eh, junto con, con Naturgy, porque <coughs> pensamos que es un, 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 un socio, un partner eh, fantástico, y como hablamos ahora con Rafael Villaseca, eh, lo que nos gustaría es que este fuese un poco el inicio ¿no? de eh, sesiones que podamos hacer de forma regular a lo largo de, del tiempo, porque el tema lo, lo merece. Yo lo dejo aquí, le doy paso la palabra a María Eugenia Coronado, la directora de la Fundación Natursi, para que también nos diga unas palabras. Por favor, gracias. Bueno, muchas gracias, Miguel, y buenos días a todos. Y bueno, en primer lugar, de nuevo agradecer a todos los que están aquí en la sala y a los que se están o se han conectado para seguir online. Muchas gracias por el interés en esta sesión. Gracias también al Círculo de, de Economía por el apoyo en la organización de esta, que para nosotros es la primera sesión de una iniciativa conjunta de, la, de colaboración entre el Círculo de Economía y la Fundación para debatir sobre temas de interés y actualidad en materia energética. Hablando de energía, y como ya lo comentaba Miguel, eh, pues la energía al final es vital y es clave para el desarrollo de la sociedad y para su bienestar. Y entender lo que la está impactando, afectando, cómo funciona, cuál es la situación que se está viviendo, pues realmente es muy importante de cara a las decisiones que se deben tomar, no solo decisiones de inversión, sino de cara a la, al análisis de su posible evolución en el futuro. Estamos atravesando un, un momento crucial en el, en el tema energético, donde hay múltiples factores que están afectando de manera importante la situación en este momento y donde de cara a los desafíos enormes que se plantean, pues no hay ni soluciones rápidas, ni simples, ni fáciles y cualquier decisión que al final se tome pensando solamente en el corto plazo sin considerar el impacto futuro, pues puede tener eh, efectos muy importantes para la sociedad y para la economía en su conjunto. En este contexto, sumado a lo que ya comentaba Miguel, pues, y, y en el marco del que es uno de los objetivos de la Fundación Naturgy, vimos necesario continuar impulsando espacios para promover un debate serio, riguroso, informado, en profundidad apoyado en el conocimiento de expertos para conocer todas las condiciones bien sea de carácter económico o financiero o regulatorio, político que afectan el sector y que indudablemente deben conocerse para que quienes estén interesados puedan realmente tener más luz de cara a las decisiones que se deben afrontar. El sector energético está viviendo un momento de Extrema complejidad en una transición muy relevante eh, para cumplir, entre otras cosas, con los objetivos de descarbonización que se han propuesto y donde las inversiones, además, que se requieren para poder hacer esto posible, son también muy, muy importantes. Bueno, con todo esto en mente, al final es que surge esta iniciativa eh, conjunta que estamos de alguna manera inaugurando hoy con la eh, intención de que sea periódica y que podamos traer recurrentemente temas que ameriten ser debatidos y analizados. Para esta sesión inicial contamos eh, con un panel de expertos excepcional realmente y lo que queremos empezar haciendo es poner... Eh, en, en perspectiva en la situación actual, dónde nos encontramos en este momento y cuáles son las cosas que de alguna manera nos están impactando. Y con la luz que nos aportarán los expertos que nos acompañan hoy, ¿no? seguramente que vamos a salir un poco mejor informados, eh, probablemente más preocupados o no de lo, que, de lo que viene en el futuro. Yo quiero darles gracias a todos por, por su participación en este panel y gracias especialmente también a, a Nuria Más. Experta en economía, profesora eh, en economía en IS y miembro de la Junta Directiva de esta casa que amablemente, que amablemente ha aceptado la invitación a moderar este panel. Pues yo, sin más, eh, muchísimas gracias de nuevo a todos por su interés y Nuria tienes la palabra. Gracias. Muchas gracias, Eugenia, y buenos días a todos. Sin duda, cuando pensamos en un sector estratégico para Europa. El primero que muy probablemente nos vendrá en la cabeza será el sector energético. Hemos hablado ya de, algunos de, de algunas de las razones por las que esto es así. ¿no? Tenemos el tema de la seguridad del suministro, importantísimo, el tema de la competitividad de nuestra industria. No solo del se, de la industria del sector energético, sino que con una energía eh, más barata, con una energía más eficiente, todas nuestras industrias van a ser también más competitivas. Y de hecho ahora Europa está lanzando, está trabajando en una nueva legislación que es el Green Deal Industrial Plan, del que vamos a hablar aquí también para entender eh, dónde estamos, cómo compara esto con los Estados Unidos. Y evidentemente también hay otro elemento muy importante cuando pensamos en un sector estratégico, aparte de la seguridad de suministro y de la competitividad. Tenemos el aspecto social, el impacto social del sector directamente a los ciudadanos en cuanto a precios eh, de la energía, en cuanto a todo el impacto que puede tener en la manera como estamos accediendo a, y, y sobre el impacto de la renta. Y luego tenemos otro elemento social muy importante, que es el de las emisiones. Por tanto, para entender exactamente dónde estamos, tenemos un panel espectacular a los que voy a ir presentando de uno en uno en el momento en que tengan su, su intervención uh, vamos a empezar con Lara Lázaro que es la investigadora principal del uh, Real Instituto Elcano buenos días Lara gracias por estar aquí um, y bueno vamos a darte la trilha en un, un segundito pero me gustaría que nos contaras un poco cómo ves tú la siguiente situación no porque en el último eh, informe del panel intergubernamental del cambio climático este ha impulsado, ha instado a una transición acelerada hacia las emisiones cero. ¿no? Y yo me quería, o sea, te queríamos preguntar si tú nos puedes compartir primero qué estamos diciendo, de qué estamos hablando exactamente y sobre todo, y más importante, ¿crees que vamos a poder gestionar geopolíticamente esta transición de manera que sea eficiente y que tenga un impacto social aceptable? Que muchas gracias por estar aquí. Muchísimas, muchísimas gracias. Eh, es un placer para mí. Muchísimas gracias al Círculo de Economía y a Naturgi. Es, con su permiso voy a tomar la tril. Um, pues para contestar la pregunta yo creo que, que hay que pensar en, en uh, qué es lo que queremos hacer. Porque para gobernar la geopolítica del cambio climático pues va a ser fundamental lo que hagamos en la siguiente década. Esto es lo que nos dice el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático. Um, la importancia de la, de la acción climática, de la reducción de las emisiones, sabemos que el, aproximadamente el 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen del, de la manera en la que producimos, consumimos y distribuimos la energía, que el resto más o menos viene del uso, del cambio de uso eh, de la tierra y de la silvicultura. Y por lo tanto, el cambio al que nos vemos abocados un, es un cambio que no tiene precedentes desde la revolución industrial. No, no funciona esto, no sé. Funcionaba ahí, pero. Ahí. <laughs> Pues voy a empezar con los, con los cinco mensajes con los que, eh, si me permiten, pues me gustaría eh, dejarles después de mi intervención. Primero, que la ciencia nos dice que debemos de gobernar la geopolítica de la acción climática, con toda la complejidad que eso implica, porque sabemos que tanto las emisiones de gases de efecto invernadero como los impactos del cambio climático son asimétricos. Tenemos además eh, pues distintas iniciativas para promover la competitividad de los distintos países. Tenemos en, en la Unión Europea el, el Pacto Verde Europeo con el objetivo 55 para aterrizarlo. Tenemos um, la respuesta a, a la pandemia de la COVID-19 con un uh, marco temporal de recuperación en la Next Generation EU. Eh, tras la invasión rusa de, de Ucrania tenemos uh, Repower EU para diversificar, eh, para ser más eficientes en el uso de nuestra energía, para diversificar no solo fuentes energéticas, sino también proveedores, para reforzar eh, nuevos mercados, como por ejemplo el mercado del hidrógeno. Eh, tenemos también una respuesta por parte muy clara de, de Estados Unidos llevamos muchos años pidiendo a Estados Unidos que se sume que se una al esfuerzo colectivo porque bueno Estados Unidos ha sido eh, un, eh, un socio um, confiable de manera intermitente en cuanto a la acción climática internacional porque ha estado entrando y saliendo de los tratados eh, el Senado ratificó la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático eh, se adoptó, pero no se ratificó el protocolo de Kioto por parte de Estados Unidos. Se adoptó, se ratificó, fue uno de los arquitectos, pero luego se salió del Acuerdo de París. Entonces, sabemos además que, 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 bueno, que tiene problemas para tener, poner encima de la mesa el, el dinero que ha comprometido a nivel de financiación climática internacional. Um, y por lo tanto, pues tenemos un socio al que hemos llamado para que haga más. Eh, la respuesta de, de Estados Unidos con el Inflation um, Reduction Act, con, con la IRA, eh, es, son buenas noticias para efectos de, de la acción climática concertada, pero tenemos un problema porque, eh, bueno, tanto los grandes subsidios eh, que va, bueno, de los que va a, a, van a disfrutar, sobre todo las empresas. Eh, que estén radicadas en, en Estados Unidos, pues supone un reto para la competitividad de la, de la Unión Europea. Y entonces, bueno, pues tenemos que gestionar esto. ¿no? El, el Green Deal Industrial Plan es una respuesta. Christopher Jones hablará de ello eh, de manera uh, muy profunda y, y extensa, con lo cual no me voy a, no me voy a extender. China, por otro lado, sabemos que, que, bueno, pues que es el mayor emisor de gases de efecto invernadero, no históricamente, pero sí en una foto estática del, del momento actual. Um, y sabemos, por otro lado, que también es el mayor inversor en energías renovables de, de la última década, con muchos cuerpos de diferencia sobre el segundo clasificado. ¿no? Entonces, eh, tenemos un panorama complejo que responde a esos intereses y responde también a los retos del cambio climático. sabemos que eh, la unión europea, a pesar de haber sido un líder direccional eh, y un líder ideacional con unas eh, lo que sebastián Obertu llama un, un engrosamiento de la política climática y e energética de los últimos años no puede hacer las cosas solo, no podemos hacer las cosas solo y necesitamos, por lo tanto, cooperar. Necesitamos una cooperación que, eh, más que bipolar China-Estados Unidos, por mucho que sean los dos mayores emisores de gases de efecto invernadero, tiene que ser una cooperación con un liderazgo más distribuido. Y ahí la Unión Europea, pues eh, además de ser un líder direccional, ha sido históricamente una región que ha tendido puentes con otras, eh, con otras regiones afines. El tercer mensaje es que los países eh, están acelerando sus, eh, sus compromisos climáticos. Esto es cierto si nosotros miramos la evolución de los NDCs, de los compromisos determinados a nivel nacional, que son los compromisos que ponen encima de la mesa los países atendiendo a a sus capacidades y a sus intereses cada cinco años, eh, atendiendo a, a los requisitos legalmente vinculantes, aunque el cumplimiento no es legalmente vinculante, pero sí la presentación de, de los compromisos determinados a nivel nacional. Bueno, pues, si uno analiza los primeros NDCs, eh, los primeros compromisos determinados a nivel nacional que se pusieron encima de la mesa en 2015 y analiza los que se están poniendo encima de la mesa ahora, vemos una evolución hacia una mayor eh, ambición. Esta mayor ambición no quiere decir que, estamos, que estemos en la senda de limitar eh, los gases de efecto invernadero de suerte que reduzcamos los peores impactos o eliminemos los peores impactos del cambio climático. Lo que nos dice la ciencia es que en el momento actual, 2019, que son las, las estimaciones, el, el, el momento en el que se, re, se recogieron los datos para el último informe de síntesis del IPCC, Estábamos en 59 gigatoneladas de CO2 equivalente, esto es un 54% más que en 1990. La ciencia nos dice que si queremos limitar el aumento medio de las temperaturas a 1,5 grados centígrados por encima de la media preindustrial, tendríamos que reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero en un 43% en 2030, en comparación con las emisiones de 2019. Con los compromisos que hay encima de la mesa, las reducciones serían del 0,3% según el último informe de síntesis de la Secretaría de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Con lo cual, la brecha entre nuestros compromisos y lo que necesitamos para evitar las peores consecuencias del cambio climático es muy significativa. El reto al que nos enfrentamos es inmenso. Cuando Franz Timmermans presentaba hace un par de años ya... El, el paquete Objetivo 55 o Fit for 55 decía, bueno, tenemos que hacer muchas cosas, lo tenemos que hacer porque, porque los impactos son muy significativos, esto va a ser eh, endiabladamente, si me permiten, eh, complicado y costoso, pero más complicado y más costoso será ver a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos um, luchar en las guerras del agua y de la comida. Entonces, eh, creo que es importante recordar que lo que nos dice el, el último informe del, del IPCC, este informe lo que nos dice es: eh, bueno, tenemos una situación en la cual nos enfrentamos de manera inequívoca a un cambio antropogénico del clima. Eh, este cambio antropogénico del clima tiene impactos que no hemos visto en siglos o milenios en cuanto a concentraciones de CO2, en cuanto a aumento en el nivel del mar, en cuanto a deshielo eh, en distintas superficies heladas. Eh, tenemos entre 3.300 y 3.600 millones de personas viviendo en zonas expuestas a los impactos del cambio climático. Sabemos que hay irreversibilidad, que nos enfrentamos a los límites de la adaptación. Sabemos que aunque tengamos planes de adaptación, el 60% de los países que tienen planes de adaptación no hacen seguimiento de los mismos, que esta adaptación, que es fundamental para países como España, eh, no es transformacional, que además nos estamos mal adaptando a los impactos del cambio climático y ahora que estamos en un periodo de un calor inusual, de una sequía muy severa en la península ibérica, pues lo sentimos en nuestras... Eh, en nuestras economías y en nuestra, y en nuestra vida, pero uh, nos enfrentamos a los límites de la economía. ¿no? Como economistas, eh, y estando aquí en el Círculo de Economía me, me permitirán esta licencia, ¿no? el problema del cambio climático es que... Eh, estira, como decía Lord Stan, los límites de la economía más allá del análisis marginal y más allá de los tiempos de los mercados. Y esto es muy complicado de gestionar. ¿Por qué? Porque sabemos que la acción climática es certera y tiene que ser a corto plazo, pero que los beneficios ocurrirán en el futuro y serán difusos. Y además van a beneficiar de manera más significativa a aquellos que tienen menos recursos. Con lo cual nos encontramos ante una situación realmente compleja. El sector, um, el sector privado, um, y esto nos lo recuerda los, los análisis de, de los riesgos globales eh, del, del Foro Económico Mundial año tras año desde hace más de una década, observa que los riesgos, tanto a corto como a medio plazo, de los diez riesgos más importantes que pone encima de la mesa el Foro Económico Mundial, Cinco este año están relacionados con el medio ambiente, no es el primero en los dos próximos años porque hemos vuelto quizá a insertar en esos riesgos. Eh, pues riesgos quizá más tradicionales, ¿no? como los riesgos de la, la crisis de, de precios, el coste de la vida, pero vemos que el, la falta de acción climática, la, la falta de adaptación, los eventos climáticos extremos, están, figuran en, el, bueno, pues en, en ese ranking, en, en la parte alta de ese ranking, de manera reiterada, sobre todo a partir de 2011. ¿no? Eh, y seis de los diez riesgos más importantes en los próximos diez años tienen que ver con el entorno. Um, el sector privado tiene un gran potencial de reducir eh, gases de efecto invernadero. Mm, tenemos a nivel internacional eh, dudas con respecto a los compromisos de, de alcanzar las emisiones netas nulas. Eh, y, por lo tanto, el secretario general de Naciones Unidas nos decía que, eh, bueno, pues que teníamos que, que poner en marcha iniciativas para mm, verificar que efectivamente estos compromisos de emisiones netas nulas fuesen... Um, serios, no fuesen un blanqueo de los objetivos y, y en, esto, um, en esto estamos. Tenemos ya un informe que se llama Integrity Matters, que yo les, eh, les animo a todos a, a ojear, si no, lo han hecho, si no lo han hecho ya, en el que pues, se dice qué pasos hay que dar. Primero mitigar, adaptarse, informar y... Por último, compensar. ¿no? Esto lo deja claro. Eh, en cuanto a la Agenda de Acción Global, que es esta agenda pues, más amplia en la cual eh, tanto las ciudades como, los, ah, como los, las empresas, eh, distintos actores no gubernamentales ponen encima de la mesa sus compromisos, a partir del año 2014 vemos que los compromisos del sector privado aumentan de manera exponencial y tenemos también esa brecha entre los compromisos y la, la implementación. Y por último, la sociedad. Eh, también vemos que encuesta tras encuesta, tras encuesta en todas las geografías, eh, la preocupación por el cambio climático va en aumento. Esta preocupación que va en aumento eh, supone que estamos dispuestos a hacer determinados cambios, pero en cuanto nosotros empezamos a preguntar a la gente si está dispuesta a pagar por internalizar las externalidades que causa sus emisiones de gases de efecto invernadero, entonces hay mucha menos gente que está dispuesta, es decir, hay una brecha entre la preocupación, la información que tenemos, la preocupación, las intenciones y las acciones. ¿no? Eh, y esa brecha es una brecha que, bueno, pues que debemos de, de cerrar. Um, ¿Por qué nos importa a nivel geopolítico los impactos del cambio climático? Bueno, pues porque estos impactos, si se si observan en, en pantalla, um, se si observan en pantalla tanto en, en materia de disponibilidad de agua como en materia de salud y bienestar, como en materia de infraestructura, ciudades y asentamientos, tiene, y aquí lo que tiene son impactos negativos, impactos tanto positivos como negativos y el nivel de confianza. Los puntitos son el nivel de confianza. Bueno, pues si observan qué es lo que pasa con nuestros vecinos del sur, en África, todos los impactos del cambio climático son negativos, con un nivel de confianza medio alto o muy alto. Y eso tiene implicaciones para nuestra eh, seguridad y nuestra vecindad sur. Algo que es de interés eh, para nuestra Presidencia, eh, entre otros, entre otros eh, eventos. Como les decía, no podemos hacer esto solo. Como no podemos hacer esto solo, y solo somos el 8% de las emisiones actualmente, es necesario cooperar. Y es necesario cooperar, nos dice la ciencia, que reduciendo eh, de manera paulatina el, los combustibles fósiles, especialmente el carbón. Um, esto es in información que aparece tanto en el, en el informe del panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático como en los informes de University College London eh, con mcleady Ekins desde 2015. Um, las opciones que suponen un mayor, una mayor posibilidad de reducción de emisiones a un coste menor son, como ven aquí, las energías renovables, en especial la solar y la eólica. Uh, también hay acciones más caras en cuanto a la gestión del, de la tierra, del agua y de la comida, um, en cuanto a las infraestructuras y en cuanto a la sociedad y uh, la economía. Tienen ahí, si quieren consultarlo. Um, Perdonad, pero es que no, no pasa. Ay. <laughs> Disculpad. Bien. Um, en cuanto a la subdivisión en la apropiación de la sociedad de estas políticas de cambio climático, también tenemos una simetría bastante significativa. En cuanto Y aquí me centraré en los tres grandes emisores. Sabemos que China se ha comprometido a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, alcanzar el tope de sus emisiones en 2030 de carbono, para luego ir reduciendo, y alcanzar las emisiones de carbono nulas en 2060. En China, la sociedad también tiene una percepción de que el cambio climático está pasando, que su origen es antropogénico. Es decir, que se debe a las actividades humanas y el nivel de preocupación es alto. Sin embargo, lo que más preocupa en China, y si algunos de ustedes han estado en China lo sabrán perfectamente, es la contaminación del aire. Lo que pasa es que, eh, aun siendo la contaminación del aire y la preocupación por la salud, por la, por la comida, ¿no? por, por cómo, si, si la comida eh, es segura o no, a pesar de esto, China ha apostado en su política exterior por abanderar, por liderar, intentar liderar las negociaciones climáticas internacionales y la acción climática internacional, ya que es uno de los ámbitos en los que sí puede liderar. Su peso en las emisiones, que es más de un cuarto de las emisiones a nivel global, hace que este sea un área en la que sí pueda liderar y no así, por ejemplo, en otros asuntos como los derechos humanos. También es cierto que en China vemos que hay mayor eh, apoyo que en otras geografías por eh, impuestos. Es cierto que los impuestos eh, al carbono en China son, son muy bajos y que su mercado de emisiones está en desarrollo, pero vemos que el, la aprobación y el, y el apoyo es relativamente alto. Y que además eh, estarían dispuestos a cambiar, quizá algo más que en otras geografías, algunos de sus comportamientos individuales. En Estados Unidos, lo que vemos es que hay una división muy importante entre demócratas y republicanos, tanto en la preocupación con respecto al cambio climático como en el apoyo a distintas tecnologías, al uso de vehículo eléctrico, al uso de energía nuclear, etc. Y esto ha hecho que, entre otras cosas, esta, esta división, esta división que viene de los años 80 entre demócratas y republicanos, hace que sea muy difícil aprobar leyes y eso ha tenido un impacto en cómo se ha redactado la, el Inflation Reduction Act, de suerte que el contenido nacional pase a ser algo muy importante en el Inflation Reduction Act, porque si no, hubiera, si no se hubiera introducido este contenido nacional como elemento para las subvenciones, no se hubiera aprobado este... Lo, que se llama el paquete climático más importante de Estados Unidos. En la Unión Europea también estamos preocupados de manera reiterada, eh, y esto se ve también en todos los eurobarómetros, por el cambio climático. Este año las, las prioridades, en 2000, el año pasado, las prioridades, obviamente, después de la invasión rusa de Ucrania, eran la defensa y la seguridad. Eh, la, la, la autonomía energética, esta independencia o interdependencia energética. Decía hace poco Jorge Vasconcelos que la mejor manera de ser independiente energéticamente es tener una buena interdependencia. ¿no? Pues esta, esta autonomía estratégica energética fundamental, la situación económica y el cambio climático. Con un apoyo también muy significativo en eh, la eficiencia, la diversificación y las renovables. Y para terminar ya con España, eh, en nuestros informes del barómetro del Real Instituto del Cano, vemos año tras año, preguntamos todos los años, cuáles son las prioridades en materia de, de política exterior. Desde el año 2017, el cambio climático era la primera prioridad en materia de política exterior. ¿Qué es lo que observamos en 2022 con la invasión rusa de Ucrania? Lo que observamos es que el cambio climático pierde prominencia en cuanto a las prioridades en materia de política exterior ganándolo la seguridad y el abastecimiento de gas, petróleo y electricidad. Lo que vemos este año, lo que vemos este año, perdón, ahí, es que asegurar el abastecimiento energético ha pasado a ser la primera prioridad en materia de política exterior de los españoles, que esta prioridad eh, además está es, es prevalente tanto en votantes de izquierda como de centro como de derecha. Sin embargo, la prioridad del cambio climático, de luchar contra el cambio climático, es una prioridad que vemos de manera mucho más acusada en aquellos votantes de izquierdas. Es decir, son prioridades paralelas con el cambio climático siendo una prioridad más en el espectro ideológico de la izquierda que en el centro o la derecha. Y como último comentario como medidas prioritarias, las medidas que los españoles estamos dispuestos a apoyar eh, para hacer frente al cambio climático, les dimos un, una a, los, a los encuestados, esto es una encuesta que, que hicimos con mil individuos, una muestra representativa en, en, toda, la, en toda la geografía española, les dimos... Una, una serie de medidas que aparecían en, en la Asamblea Ciudadana para el Clima, que es una institución eh, que es, bueno, tuvo varios, varias reuniones para ver pues, 100 españolas que se suponía que eran representativos de la sociedad, pues qué medidas propondrían para hacer frente al cambio climático. Esta, de esta selección que hicimos nosotros en el, en el Real Instituto del Cano, aumentar la producción de renovables, fomentar eh, formación. Eh, sobre el cambio climático en las escuelas, fomentar el uso del transporte público, aislamiento térmico en edificios, dieta menos basada en proteínas animales y suprimir los subsidios del gas, gasolina y el diésel, vemos que el haber tenido esos subsidios para eh, los combustibles fósiles, estos subsidios son bastante pegajosos, es, es, es complicado eliminarlos una vez que los hemos puesto. Y lo que vemos en nuestra encuesta es que... Eh, seguimos apoyando el despliegue de renovables, pero estamos menos dispuestos a hacer esfuerzos cuando nos piden pues que paguemos más por nuestra gasolina o que cambiemos nuestra dieta. Eh, decía Maya Angelou que, si uno tiene suerte, eh, una solitaria fantasía podría cambiar un millón de realidades. Para atacar el cambio climático y eh, embarcarnos de manera acelerada, como nos pide la ciencia, en una transición que sea justa y que sea aceptable, esperamos que, que nuestras políticas ¿no? hagan cambiar no solo un millón de realidades, sino 8.000 millones de realidades. Y nada, con esto eh, les agradezco mucho su atención y paso la palabra a Nuria. Muchas gracias, Lara, por, por todos estos datos que claramente eh, yo creo que ponen el acento en un reto enorme, que es este gap entre lo que nos asusta, la preocupación que tenemos y luego la disponibilidad real a pagar por ello, porque realmente es un reto importantísimo para hacer esta transición posible. ¿no? Si no tenemos este compromiso de verdad... Será will be more complicated, o sea, que this is the first step, without a doubt. now i'm going to present uh, professor christopher jones. he is a professor of the school of regulation in, in florence, and he is the ex-deputy director general at dg energy. Uh, his career has spanned more than 30 years at the european commission, uh, focusing mostly on energy uh, policy and competition. And we would like uh, very much to see what's your take on what Europe is doing now and to learn as much as we can from this uh, new Green Deal uh, industrial plan that Europe is working on. Thank you very much. Thank you very much. Um, and thank you for the invitation to be here. Um, in preparing this short presentation, I've really struggled with three conflicting thoughts or emotions. The first is Europe is a vegetarian in a world of carnivores. I'll explain. The second one is if not us, then who? If we don't deal with climate change, even though we're only 8% of the emissions, then who's going to do it? Who's going to do this for our grandchildren? And the third is. Are we willing to pay the bill to do this and to lead this when the US is trying to outcompete us with the era and China is doing the same and not dealing with climate change? So we're back to the vegetarians in a world of carnivores. And as I explain what we're doing, reflect on this because we're about to hit a really difficult barrier in terms of energy and climate change and the package of measures that have now been adopted or are about to be adopted in Europe are finally hitting this okay so let me explain so what you have here is the whole package of measures that is now being adopted in Brussels this is unprecedented this is huge okay but it's all based on something very simple which is the eu green deal. and the eu green deal is based on something very, very simple. something that europe has said it will do that nobody else has said it will do. okay? we have put in law, in the climate act, something that says europe legally binds itself to be 55% less co2 by 2030 compared to 1990. and in 2050, zero carbon. and when i say zero carbon, i mean zero carbon. It means that net Europe will have zero GHG emissions. We're not going to buy our emissions for our aviation from India or Africa. We're going to make sure that Europe is zero carbon. Nobody else has done this, okay, put it into law. And it means all the legislation that the EU and the member states do have to comply with this norm. And this is really tough, much tougher than probably anybody in this room thinks. but if not, that, if not us, then who? as we've just heard, climate change should keep you awake at night. okay, if not us, then who? okay, so 10 years ago, 20 years ago, when i started doing energy, designing energy policy in the commission, our focus was on. so you have a triangle. the perfect energy policy is a triangle. and it's a perfect isosceles triangle okay you have sustainability you have competitiveness and you have security okay and the mix of all your energy policies creates this perfect triangle but of course when you push on one the other one gets smaller when you give subsidies to renewables to do your sustainability your competitiveness gets smaller okay when you do security it might mean you import more gas or coal so your sustainability gets smaller. so you have to get this perfect triangle. and this is, in the past, 20 years ago, we used to focus on competitiveness. okay. now, sustainability is the king of the triangle. okay. and everything we're doing is in order to achieve this 55% cut by 2050, by 2030. and we're hoping that the competitiveness somehow follows. we, we try and manage it. And that is the real challenge. Okay, so the question is, what does the minus 55% EU Green Deal thing mean? What will it cost? How are we going to do it? And are we willing to pay this when other people are not doing it? But if not us, then who? Okay, so every citizen, in a way, is going to have to work its, his or her own conclusion about this. I know what mine is, but most of the people in this room are quite rich okay so let's look a little bit at the individual building blocks of what is this and when you do this you see the huge difference between what the eu is doing and what china and the us are doing okay because there's two ways well there's only one way that you can get rid of co2 in your economy okay and china and the us china is doing it a little bit the us is not doing it much at all okay. the only way you can do it is to make people and businesses pay for carbon. okay. How, how, can you, how can you get carbon out of the economy? okay. number one, well, there's four ways. okay. you can make, make non-carbon-emitting methods cheaper than the carbon ones. okay. you can make renewables cheaper than natural gas and coal. you can make electric, electric vehicles cheaper than petrol vehicles. okay. That's the Holy Grail. We're not there yet. Okay? The second one is you can make carbon more expensive, so that instead of um, consuming carbon, I'm going to consume renewables. Okay? The third one is to forbid you from using carbon,? Okay? And the fourth one is to give you subsidies. That's it.? Okay? So what the EU is doing is what is the only way you can do it, is pushing on. the second and third of those the first second and third of those levers which is first of all to invest in technology to get the cost of renewable energy electric vehicles batteries down great okay the second one is to make carbon more expensive the third one is to say you can't use carbon and the fourth one is subsidies what we're doing a certain amount of not so much we're doing a certain amount of so the first policy and the main one is The emissions trading system, this one down here, okay, the emissions trading system is the bedrock of europe's energy policy, energy and climate policy. so how it works is the following it's very simple: it says that for any company that falls in the emissions trading system, which is basically all the industrials plus aviation, okay, every company says. In 1990, you had this many emissions. In 2050, you have to have zero emissions. And we are removing the number of emission certificates out of the market based on that. Okay? So, you as a company have a choice. You can either reduce your emissions or you can pay to continue to emit. Because okay? you have to buy allow allowances for your CO2. It's a very simple method okay so it prices carbon in industry right so the eu reform now is saying anybody who is in this emissions trading system which is basically all large industry will have to cut its emissions by 66% compared to 1990 basically okay which means that at the moment for any company that doesn't reduce its emissions it's going to have to pay 100 euros a ton for its co2 emissions and because these emissions are reducing all the time by 2030 this will probably be 150 by 2035 200 by 2040 250 okay so if you want to get rich buy emissions trading rights okay so what the eu is now doing is so you have a problem with this. okay. so what i'm doing is making my production of steel and cement and all the rest of these energy-intensive industries more expensive. and so that means it's really difficult for me to compete with imports. okay. because if i'm paying 100 euros a ton for my, for my natural gas, for my coal, for my electricity, well, not for electricity, but my emissions. okay. And my competitors in Algeria, Russia, United States are not, I'm not competitive. So, what we are now doing is putting a carbon border adjustment mechanism, it's a tax, okay? It's basically we're putting in the same thing here on imports, okay? So far, so good, right? So, what it means is our steel, our cement, our fertilizers, our chemicals are going to be more expensive than the rest of the world, but if you want to import, you have to pay the same as us. Okay? So far, so good. The problem is still that, okay, the consequence, of course, is my steel is going to be more expensive than US steel. Okay? Okay. When US imports its steel into Europe, it has to pay the carbon adjustment mechanism. But it still means European steel is more expensive than American steel, which means my cars are going to be more expensive than American cars. Okay? And there's no carbon border adjustment mechanism on cars. Right? So here you are, right in the centre of the Europe, in a, a, a vegetarian, in a land of carnivores. If not, but us. If not us, but who? Okay. Because China does have or is is. Well, okay. There's nobody else in the world who's doing a proper ETS system. California has one, but it's that compared to that. Okay. Nobody else. None of the US states, and the US are miles off this. Okay. But if you don't do this, you'll never deal with climate change. Not going to happen. Okay. The second main policy we have is renewables. Okay. How are you going to produce energy if you don't want carbon dioxide? Renewable energy or nuclear. You can do carbon capture and storage with gas, which gets you 80, 80, 90 percent of the, of the CO2 you can put in the ground, which is a, a really good choice as well. Okay you can mix the natural gas with, um, with biogas, and through certain processes you can get to zero. but basically, it's renewables and nuclear. at least at the eu level is the future. okay? and so what the eu is saying in the new renewable energy directive, just here, okay? it's saying that by 2030, 42.5% of all our energy has to come from renewables. it's about double what we have today. It means 66% of our electricity by 2030 will have to come from renewable electricity, which is fine for Spain. It's a little more tricky in Poland or Belgium, where the sun doesn't shine. Okay, and they have much less space. They don't have the Sierra Nevada. Okay, so this will be a huge, huge challenge. Okay, 42% um, 40, by 2030. Means we are going to have to double the speed in which we install wind and solar for the next six years compared to today. Now the supply chain issues here are huge. Okay. The next one is, as you said, energy efficiency. So, energy efficiency directive, energy performance of buildings. Okay. Now, this one requires member states basically to reduce energy consumption by about 12% compared to. Um, uh, by, t by 2030. Really tricky, probably won't happen, okay? But it's an obligation. This is where it gets really interesting energy performance of building directive, okay? Walk around Barcelona today, or wherever you want, and imagine that in 27 years, every building you see has to be carbon zero. This one has to be carbon zero, the hotel you stayed in, the house you're going to has to be carbon zero, okay? That means completely refurbishing every building, putting in heat pumps, changing the windows, putting insulation, putting PV panels on the roof. It's, it's enormous. It's enormous. And so this is one of the problems. How do you do that? How, how on earth do you do that? OK, there's two ways. You can, um, there's three ways. You can give people enough subsidies so that they do it. OK. Um, 200 million households in europe times 10,000 euros per household. it's a couple of trillion. okay? so that's not going to work. okay? so you can then oblige them and say, sorry, you have to do it, otherwise i'll fine you. or you can say, um, you can't resell or rent your house unless it's a zero-carbon building. okay? so what the eu and, and this from a democratic point of view is scary you try getting elected on that platform okay yeah but if we don't do it then what okay so the eu is proposing that by 2030 all new buildings have to be zero carbon obviously makes sense and that all commercial buildings have to be upgraded from f category to d category all personal buildings have to do the same, but later. The obligation is on member states to make this happen, but how on earth do you make that happen and get elected? If the Spanish government has to say to everybody in this room, or the Catalonian government, by 2030, you have to upgrade your buildings from F to D, or I fine you. Good luck with that. Yep, yeah, but if not, then who? Um, I think I have about five minutes more, right? Okay, so there's two more main areas of policy. One is hydrogen, but I'm not going to talk about that now. But it's important, but it's not half as important as the approach we take to carbon capture and storage for natural gas, renewables, and energy efficiency. It's much less important. The second one of the whole thing you're doing here is making people responsible for what they do okay so this is all about corporate reporting and sustainability so the legislation <coughs> excuse me going through the council and parliament at the moment very simply will say if you're a big company like Nattergy, okay you are going to have to do a corporate sustainability due diligence plan that is compatible with the paris objectives and you have to report on what you're doing so in other words a fossil fuel company will have to have a plan on how to get to zero carbon in 2050 but it's much more tricky for a steel plant or a cement company or somebody or a huge company that makes or nestle procter and gamble all these companies have to have one. so this, this is a huge change. and again, will mean that products become more expensive. it's not difficult. okay. so the last thing i would mention is the third part of the triangle. and that is competition. and that is where you have here the reform of the internal market. Um, there's a huge debate going on in europe at the moment on the internal market and in relation to profits and clawbacks, etc., i'd be happy to talk about that later. Um, but that, that debate is ongoing, but it, it's central to the competitiveness of europe's market. so, what about trying to put all this together? okay. all this means, all this part here, and all this part here, okay? all this means at the end of the day that all of a sudden we are beginning to have to face reality on climate change until now until 2020 we said we'd cut ghg emissions by 20% compared to 1990 we did it but that was easy we just had an economic crisis and closed down some of our coal <laughs> that's it okay this is when it starts getting difficult and this is when it starts getting expensive. And people have not yet realized this, or they've realized it and not wanted to talk about it enough. Okay? So the ETS, with carbon prices at 100, moving up to 150, will get expensive. And the ETS is now being extended onto en energy intensive industry because of this carbon border adjustment. It's applying to buildings now. So those of you who don't um, heat your building or cool your building on renewables, it's going to get more expensive in the next five or ten years. Okay, it's going to apply fully to aviation. It's going to apply to maritime. Okay, um, so all these policies, energy efficiency, um, buildings, infrastructure, taxation. Now we are starting to see the real thing of the push that you're having in Europe the push making things more expensive obliging you to do it because it's the only way we're going to um, decarbonize and until 30, 2030 we're still in the easy bit minus 55 is not so tricky it's tricky but it's not so tricky you wait till we have to do the 55 to 100 that's when it's going to start really getting tricky and the problem is the following we are committed to do it, and I'm fundamentally convinced that that is right. If not us, then who? Um, because, you know, as we've heard, the effects of climate change are way worse than being slightly richer. That's clear. But what's everybody else doing? The US era, okay, they are throwing between 300 million, if you listen to the US. Um, Finance department to one trillion, if you listen to Morgan Stanley, on subsidies for renewables, well, renewable energy, hydrogen, batteries, etc. etc. And talking to industry, I hear the sucking sound of investment going east with this. Because it's very simple. If, in the EU, if you want to produce hydrogen, you have to go to Spain. You have to ask them for subsidies. Spain will go through a really long and complicated process to decide how it's going to spend its three billion. Okay. Then it has to go to Europe. Europe spends a year and a half thinking about it. And then Spain spends another six months in deciding actually how it's going to give it. Okay. In the US, with the ERA, you turn up, okay, you build your plant, you get a 10 year tax credit at $4 a kilo for your hydrogen tradable tax credit, money in the bank, thank you. Walk away, cash it, thank you very much, okay? that's simple, okay? So the Americans have an industrial policy. This will not save much carbon, the era. The EU has a carbon policy. And when the, while, the EU, while the US is spending somewhere between 300 and a trillion, we'll be spending 20, okay? The European Commission has announced a hydrogen bank, 800 million. I'm not saying it's wrong. I'm just saying 800 million to a trillion, I know where I'm going. Okay? So that's where I end, which is what Europe is doing is right. It's absolutely right. Okay? But it's really tricky. When China is not playing the game, the us is not playing the game. these are industrial policies. China, if you've looked, china is monopolizing the battery industry for cars, all the way from the supply chain in africa right through to delivering them by train to sweden to volvo. Yeah? so work out for yourself the, the, different, the, the, the interrelation between these three, three things. the carnivore, vegetarian, if not us, but who? are we willing to pay this? But if we don't, then who? And you're back to this circle. Okay? And that, ladies and gentlemen, is the challenge of our energy and climate policy. Thank you. Thank you very much for this very clear description of where we are going and where the legislation is, is aiming at. Um, so, ahora uh, vamos a. A hablar con, con Álvaro Nadal, que es el jefe de la Oficina Económica y Comercial de España en Londres, ex ministro de Energía, y que coincidimos durante un tiempo en, en Harvard en algunas clases de economía uh, pública. Um, Álvaro nos va a hablar de cómo debemos reformar los mercados energéticos desde, desde Europa. Gracias. Pues de... ¿Dónde está el...? Uy, perdón. Ah. Eh, pues muy buenos días y muchísimas gracias por esta invitación, tanto al Sercla como a, como a Naturgi. Eh, yo tenía una presentación, bueno, no es que una presentación, un, una charla pensando un poco en los elementos complejos de la regulación, que lo son como no pocos en energía, pero habiendo escuchado lo que he escuchado antes, voy a hacer un poco de contraste, ¿eh? voy, a, voy a provocar eh, un poco de debate. Y creo porque aquí se han dado, yo creo que, de, demasiadas cosas presentadas que a lo mejor no lo son tanto. O por lo menos que debiésemos tener algún tipo de reflexión. En la lengua inglesa existe una diferenciación entre dos palabras, una es politics... Y la otra es policy, que en, en castellano se, se dice igual, es política energética, pero politics tiene un elemento ideológico por detrás, tiene la idea del modelo de sociedad y de nuestros prejuicios y creencias como ciudadanos, que todos los tenemos cuando nos enfrentamos a la regulación y a, y a la definición de nuestra sociedad. Policy es algo mucho más concreto. Dame un objetivo definido por politics, por la política grande, y de, de alguna manera, ¿eh? los que nos hemos dedicado toda la vida a la política pública, pues existen unos métodos de buena administración, de optimización de los recursos y de gestión administrativa ilegal, regulatoria de todos los elementos que queremos conseguir a través de esa politics. Eh, en el tema de energía y cambio climático tendemos a hacer en Europa, yo creo, exceso de politics y hacemos muy poca policy. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, acaba de decir Christopher, nosotros los europeos lo estamos haciendo bien. Pongámonos desde la perspectiva del resto del mundo. ¿A por qué nosotros Europa creemos que lo estamos haciendo bien y el resto del mundo lo está haciendo mal? A lo mejor tienen razón 7.500 millones de habitantes y no 500. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque Europa también tiene su elemento ideológico muy poderoso en todo lo que es su política energética y la definición de los ámbitos climáticos. Y lo voy a poner con un ejemplo. Damos por hecho que los objetivos de reducción desde el año 90 son unos objetivos lógicos y aceptables por todo el mundo. Pues no, el mundo emergente no los acepta. ¿Por qué tenemos que reducir respecto a los niveles del año 90, cuando muchos países emergentes en el año 90 estaban muy poco industrializados? Y, por tanto, si tenemos que reducir desde esa fecha, estamos cristalizando ordinalmente el nivel de industrialización que hay en el mundo desde el año 90. China piensa, y no digamos India, que es una cosa que nos hemos inventado los occidentales para aquellos que ya están siendo potencias industriales no puedan seguir siéndolo y lo ven como una especie de neocolonialismo. Lo digo proponer, eh, si salimos del debate, meramente europeo. Hace no mucho, cuando yo estaba en el Ministerio, eh, hubo una encuesta que hizo casi de manera improvisada y eran los miembros de la Agencia Internacional de la Energía y por tanto estamos hablando de esencialmente países desarrollados y emergentes sobre cambio climático entre los presentes. Y, y cuando salieron los resultados se quedó el presidente, que en aquel momento era Suecia, eh, sorprendido. Porque muchas veces, eh, a menos que salgamos mucho de Europa, no nos damos cuenta cuánto de ideologizado, desde nuestro punto de vista europeo, está el debate. Por lo menos es tal y como yo lo veo. Eh, desde un punto de vista de los países emergentes, ellos piensan que es verdad, hay un problema de cambio climático, pero es el stock de CO2, no el flujo, lo que determina la situación actual del clima. Y te dicen, oiga, yo ahora mismo puedo tener un flujo de emisión muy alto, pero es que el stock lo han creado ustedes en los últimos 200 años. Luego son ustedes los que tendrán que arreglar el problema que ustedes han creado, porque yo le he contribuido a él por ahora muy poquito. Y soy un país mucho más pobre que el suyo. Como me decía mi colega indio en el G20, tengo casi un tercio de mi población sin electricidad o con niveles muy bajos de electrificación. Y la manera más rápida que tenemos de hacerlo es a través de centrales de carbón. Y ahora ustedes me dicen que no puedo dejar, yo no puedo llevar electricidad a mis pueblos por el cambio climático que ustedes han creado emitiendo tal cantidad de CO2 que es la que está ahora mismo en la atmósfera. Lo digo porque muchas veces no nos damos cuenta de estas cosas. Dentro de la propia Unión Europea, Y una vez, cuando estamos en las negociaciones de, del cuarto paquete, le dije una cosa a la Comisión que, que yo creo que de alguna manera los descolocó. Digo, oye, deberíamos eh, repartir los derechos de emisión igual per cápita dentro de toda Europa. Y me dijeron, no, no, es lo que estamos haciendo. Y digo, no, estáis repartiendo per cápita el incremento de derechos. Pero como tenemos que reducir desde el año 90, por ejemplo, cosas que no se conocen tanto, es que un ciudadano luxemburgués tiene derecho a emitir 10 veces más CO2 que un español, porque como está arcelor gran empresa siderúrgica en Luxemburgo y estamos midiendo las emisiones desde el año 90 en cada uno de los países, resulta que un ciudadano luxemburgués puede emitir 10 veces más CO2 que un español, de forma que a nosotros las reducciones nos cuestan muchísimo, mientras que a ellos les bastaría con cerrar esa fábrica para cumplir con todos los objetivos de aquí a, al año 3000 eh, o al 2050, si queremos poner estas cosas tan largas. Un ciudadano alemán tiene el doble derecho. De emitir que un ciudadano español, a pesar de todos los procesos de reducción de emisiones que estamos haciendo en los países. Es decir, tampoco hemos hecho un reparto justo y equilibrado cuando hablamos de justicia, que en economía a mí no me gusta la palabra justicia, porque eso es lo que cada uno opinemos y lo votamos en elecciones generales. En economía podemos hablar de eficiencia. Pero lo que está claro es que los repartos no son equilibrados. Dependen de situaciones a priori que teníamos cuando se empezó a decir estas cosas, ya desde Kioto hasta el momento actual. Por lo cual, yo creo que la idea de reducción de emisiones evidentemente está ahí, pero no es una idea totalmente libre de prejuicios o de ideología. Esto ha llevado también a otro elemento que yo creo que ha sido muy perverso en el ámbito de la política climática y que nos lleva a las situaciones pues tan complejas como las que ha descrito eh, maravillosamente Christopher y también a, a, en su, Lara, Lara lo ha hecho en su intervención que es, nos está, estamos chocando contra el muro político, estamos encontrándonos con la resistencia social a las políticas climáticas. Yo me acuerdo que en, en la reunión del G20 que tuvimos previa a la cumbre de París, eh, en aquel momento estaba de, de, de colega mío francesa, eh, Laurence Bond, que luego fue a la OCDE de, de, de directora de, de economía y sustituyó pues a Emmanuel Macron, que en aquel momento era mi, nuestro colega francés y que era el asesor económico de Hollande. Y me dice, oye, ¿te puedes venir a, a un desayuno que viene el asesor climático de Hollande y quiere echaros una charla? Bueno, eh, nos echó la charla habitual. ¿no? Una charla que, vuelvo a decir, es una persona muy mediática, esta persona en concreto, ni siquiera un especialista uh, tecnológico, un especialista científico, era un periodista especializado en estos temas, por lo cual tenía una gran difusión. En lo que es el público, pero claro, si tiene, aprietas un poquito el dedo, pues en, en, nos empezamos a entrar en los más complejos. Entonces, después de echar la charla, y le dije yo, mira, todo esto es un problema. Ah, hay que reconocer que la lucha contra el cambio climático nos tiene que hacer más pobres. Esto es de cajón. En todo proceso de producción se añade una restricción y la limitación de CO2 es una restricción adicional. Si la restricción opera, esto es matemáticas, el óptimo que se alcanza es menor. Por tanto, hay menor disponibilidad de bienes y servicios privados para el conjunto de la población mundial y luego país por país en función de sus propias características. Eh, y me dice, eso no es así. Digo, hombre, yo lo que te estoy diciendo es matemáticas, esto no se puede, no se puede alterar. Y dice, no, porque la tecnología lo va a resolver. Claro, eso es lo que estamos haciendo en Europa. Estamos metiendo regulación, estamos creando precios sombras, estamos poniendo todo tipo de restricciones, es por gente que no está haciendo tecnología. Ahora, ahora puedo contar otra anécdota respecto a estas cuestiones. Esperando que alguien muy listo, que no soy yo, porque yo soy el que estoy intentando acaparar votos en mi proceso político, diciendo que eh, voy a poner este tipo de restricciones y esta otra. Por cierto, leyes que aprueban gente que estará muerta el día que esa ley se entre en vigor, porque a mí leyes a 2050 me parece que deberían prohibirse constitucionalmente. Usted dedíquese al periodo legislativo que tiene usted delante, los cinco años de periodo legislativo del Parlamento Europeo o los cuatro años que tenga usted en, el, en, el, en, la, en las Cortes Generales. Y de ahí no se pase. ¿eh? O sea, esto de poner obligaciones a los gobiernos que vendrán dentro de cuatro o cinco legislaturas tampoco tiene mucho sentido. Eh, vamos a hacer poco a poco lo que hay que hacer en cada momento. Lo que digo, en, en la, la estrategia que se ha llevado en Europa es regular, regular, regular. Subida de derechos de CO2. Eh, voy a ver si tengo aquí el grafiquito. Ahora, ahora vuelvo para atrás, si me da tiempo para la exposición, porque me la he cambiado entera. Este es el triángulo que hablaba antes, Christopher, que yo sigo diciendo que es importante ese triángulo. Eh, derechos de CO2. Aquí los tenemos. Eh, cuando yo salí del ministerio estaban unos 18 euros por tonelada. Y se estaban emitiendo pues, al ritmo adecuado ahora mismo están en el torno de 100. Eh, no tenemos un gas tan caro ahora. El gas eh, ahora mismo en nuestro mercado estará a unos 30 euros megavatio hora. Eh, eh, antes, de la pandemia, antes de la pandemia y antes de la crisis energética estaría entre 20 y 25, o sea que nos tenemos una diferencia muy, muy grande. Sin embargo, la electricidad ha pasado de 40, 45, a aproximadamente 100 que podemos tener hoy y que estamos en un día normal. ¿eh? Un día malito pues sube la cosa bastante. La diferencia son los derechos de CO2. O sea, si ahora mismo tenemos una electricidad más cara en Europa, es porque los derechos de CO2 han subido enormemente y esto no ha sido el mercado, esto ha sido la intervención de la Comisión Europea, que se ha fijado políticamente un precio en el torno de 100. Esto significa que metemos al menos unos 50 o 60 euros más por megavatio hora de electricidad todas las horas, porque hemos puesto los derechos a este precio. Hemos tenido una pandemia y hemos reducido o eliminado, suspendido, las reglas de disciplina presupuestaria y de deuda pública y sin embargo no hemos hemos tenido una crisis energética y o la podemos seguir teniendo o amenaza el próximo otoño de volverla a ver y sin embargo los derechos de CO2 se siguen emitiendo y restringiendo más que antes. Dices que hay que pensar en las generaciones futuras, bien, pero la deuda pública también es pensar en las generaciones futuras y sin embargo se suspendió enormemente su aplicación y hemos aumentado drásticamente los niveles de deuda pública sobre PIB de casi todos los estados miembros, y no es por no decir de todo, y ahora estamos en todo el proceso de qué vamos a hacer con esa deuda pública emitida de forma masiva durante la pandemia, que no digo que sea incorrecto haberlo hecho. Lo que digo es que tenemos flexibilidad para el tema de deuda pública y no lo tenemos para el tema climático en una crisis que amenazaba de haber generado una situación económica sin precedentes, recesiva y difícil, cuando todavía no sabíamos cómo iban a reaccionar los mercados, qué iba a ocurrir con el gas ruso, etcétera, etcétera, a principios del año pasado. Por eso, lo que quiero poner de manifiesto no es, que hagamos, no es que hayamos hecho las cosas mejor o peor, eso lo podemos debatir, que tenemos más ideología en nuestra política climática y en nuestra política energética de lo que estamos dispuestos a aceptar. Y que además... Lo que, la, lo que le contaba yo al asesor de Hollande, esperamos que alguien poniendo restricciones lo resuelva tecnológicamente, y además no hemos contado al público que esto es vivir peor, es decir, tener salarios más bajos o pagar impuestos más altos, la suma de las dos cosas, a cambio de aportar a un bien público global. Ojo, que es el cambio climático, vamos, la lucha contra el cambio climático. Y cuando digo global quiere decir que tiene el problema de todo bien público. Como nos sé, llama Martin Feldstein, a, a Nuria y a mí. Los bienes públicos, el problema está en que la única manera de financiarlos o aportarlos es hacerlos obligatorios. Y en un mundo descentralizado como somos de diferentes países, esto es prácticamente imposible de hacerse a lo que haga, haya una extraordinaria, buena voluntad. Pero sobre todo es que, por mucho esfuerzo que haga yo, se benefician todos. La Unión Europea es entre el 8 y el 10% de las emisiones globales y España no es ni el 10% de las emisiones de la Unión Europea. Por lo cual, somos más o menos algo menos del 1% de las emisiones globales. Aunque sacrificásemos a nuestra población, empobreciéndola enormemente, ojo, vuelvo a decir, empobreciendo en bienes privados y servicios privados, ganando en un bien público global. Pero ni siquiera es un bien público que puedo yo tocar de mi propia sociedad directamente. No, estoy aportando al planeta. Eh, aunque lo hiciésemos mucho, 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 hemos aportado lo que hemos aportado a escala global. Y por tanto, esto es lo que tenemos que decir. Es un sacrificio, te vas a llevar probablemente poco a corto plazo, no geográficamente localizado. Y que si hay que hacerlo, hay que hacerlo, pero contando la verdad. Porque hasta ahora, ¿qué se había dicho? Que esto era muy bueno, porque al final nos lo iba a resolver todo las renovables. Ahora vamos a hablar específicamente de los temas eh, de los que ha hablado Christopher, que me parece interesante. Eh, en ¿Qué elementos está haciendo la propia eh, Unión Europea? Pero eh, eh, no lo iba a resolver las renovables, no lo va a resolver el hidrógeno. El hidrógeno está a años luz de ser práctico para nada, sobre todo si queremos que sea hidrógeno verde. Otro elemento ideológico dentro de la propia eh, política que estamos haciendo. Una cosa es reducir emisiones y otra cosa es poner renovables. Yo nunca he entendido por qué la política europea no ha dejado libertad a los Estados miembros para elegir qué mix de generación energética quiere que no sea emisor. Es que no se cuenta. O sea, aparte de reducir emisiones, tienes que poner una cantidad específica de renovables. Oiga, ¿y si lo quiero hacer con nuclear? como por ejemplo le ocurre a Francia, que tiene un porcentaje elevadísimo en su generación eléctrica con nuclear, no, eso no vale. Nuevamente, el componente ideológico, porque la, hay un elemento ideológico detrás de la renovable. Lo hay también técnico, pero lo hay ideológico. Bien, metemos una obligación de renovables a los diferentes Estados miembros que lo ponen cada uno en su plan energético, de, en, en su plan nacional de energía y clima. Perfecto. Eh, pues no son gestionables en los países que somos isla. Otra crítica que tengo yo muy fuerte a la política europea. ¿Por qué no se pone al mismo nivel las interconexiones energéticas como exigencia a los Estados miembros que, el nivel de, eh, que la reducción de emisiones o el nivel de renovables? Cuando primariamente a la política energética europea está el mercado interior, que lo tenemos desde el año 58 con el Tratado de Roma. Si no tenemos interconexiones, no tenemos mercado interior. Bueno, pues acabamos de ver en este mismo año dos cosas, cuanto menos discutibles. La primera, el retraso por parte de Francia de dos años de la interconexión atlántica entre País Vasco y Burdeos, que por cierto tuvo que ser submarina por las reticencias francesas a cruzar los Pirineos. Pero muy sensible en esta tierra, que en Cataluña el tema de Midcat y la, la interconexión con gas ha habido la misma presión, la misma visión. Eh, política, el mismo impacto, los mismos discursos respecto a cambio climático o energía renovable que respecto a interconexión dentro de nuestro propio mercado interior por parte de las autoridades europeas? La respuesta es no. Entonces, yo que he estado en un gobierno de España y que te sientes una isla energética, tenemos la, peor, la península ibérica, la peor interconexión, salvo las islas, de toda la Unión Europea, no formamos parte del mercado interior, no podemos gestionar esa energía renovable que se quiere poner porque las intermitencias del mercado ya no solo por precio. Sino sobre todo por gestión tecnológica de la misma. Los ingenieros te dicen: es que no se puede. Yo me acuerdo. Cuando estábamos también en la negociación del cuarto paquete, si recordamos el Consejo, que venía con los informes de los ministerios correspondientes, de los transportistas correspondientes, de los TSO, eh, los operadores de sistema y todo el mundo que sabe algo de esto, te decía, oiga, más de un 29% de energía renovable primaria no se puede gestionar en el sistema. O sea, ya no es un tema de la distorsión económica que esto se le va a generar, ¿no? Es un problema de que no lo podemos gestionar desde los operadores del sistema eléctrico. Y además había un estudio de red eléctrica en la que decía que como... Eh, estás haciendo mucha red, que cuando no hay energía te hace de condensador, para un 30% de energía renovable llegábamos a tener 16.000 millones de euros al año de pérdidas en energía en, 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 en reactiva, ¿no? energía reactiva que se genera dentro de la propia red. Eh, y por tanto metimos en el, en el paquete la idea de que no podemos asumir objetivos en renovable mientras no hay una suficiente interconexión que te evite estos dos problemas. No ha habido ese elemento. A ni siquiera, ¿Por qué? Porque lo que importaba era la cifra, el 29%. Llegó el Parlamento Europeo y que yo sepa, ahí no había nadie en centros tecnológicos. Y lo subió a 35. Y en trílogo se quedó en 32. Y la gente de red eléctrica directamente me dijo: Mire, ocurrirá lo que tenga que ocurrir. Pero a 32 no lo podemos gestionar. Ahora, Todavía estamos lejos de esos niveles, pero se hace demasiada política buscando la cifra, objetivos de 2030, objetivos de 2050, los problemas que tenemos y luego lo que tengo que hacer los próximos dos o tres años, que serían más interconexiones, gestionar mejor las redes, regular adecuadamente el mercado, eh, buscar fuentes de energía a medio y largo plazo que compatibilicen todos los escenarios que estoy diciendo, todo eso queda para discusiones en su punto menores y muy poco ayudada por la política europea. Lo digo por lo que ha sido mi experiencia como tal. ¿Por qué estoy siendo tan vehemente? Primero porque lo soy y me gusta. Pero segundo, porque es que yo quiero contrastar, porque luego la realidad es que nos encontramos, y dice Christopher, es que a ver quién gana las elecciones, pero ¿cómo vas a ganar las elecciones si haciendo solo las cosas que son de sentido común y prácticas para ir arreglando los problemas que tienes por delante, te encuentras con mil problemas y especialmente el aislamiento energético que tenemos como tal? Para terminar, porque yo creo que ya he provocado lo suficiente. Eh, este gráfico me gusta porque indica el, nivel, el, el producto interior bruto medido por los británicos en función de las diferentes revoluciones tecnológicas que hemos tenido. Eh, las dos primeras flechitas muestran el impacto que tuvo primero el carbón y después el gas y el petróleo. ¿Por qué pongo este gráfico? Pues porque lo que queremos volver es a las fuentes de energía del siglo XVIII y tener los niveles de producción del siglo XX y del XXI. Bueno, el reto tecnológico es descomunal. En eso, tanto que se ha criticado a los Estados Unidos de América, los americanos hacen una estrategia totalmente diferente. Desarrollan primero la tecnología, subvencionan y más de como locos, como locos, y cuando tienen la tecnología la estandarizan y la introducen en el sistema. Nosotros nos gastamos, después de la reforma eléctrica, 10.000 millones de euros al año en renovables, en primas, 7.000 en primas tal cual y 3.000 en financiación del déficit que crearon. Bien, si en lugar de habernos gastado 10.000 millones al año por 25 años son 250.000 millones de euros, ya les digo que yo, que Nicolás Extraordinarias, yo llego a eso, eh, eh, si en lugar de, ¿y si nos hubiese gastado solo 1.000 al año en apoyar I ⁇ Y una vez que tenemos el I ⁇ y tenemos la desar desarrollada la tecnología de renovable o de almacenamiento o lo que necesitemos por ahí, la hacemos entonces obligatoria dentro del sistema. Que es la estrategia que están haciendo los norteamericanos. A lo mejor nos iba algo mejor de cómo nos está yendo Europa y no teníamos tanto los conflictos políticos que tenemos. Por eso yo no soy tan crítico con la política americana. Dice, no, y nos genera muchos problemas. Claro que nos va a generar problemas. Y, 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 y el mecanismo de ajuste de carbono puede ser la guerra comercial de Europa contra el resto del mundo. Que en esto vamos a tener que tener un cuidado del demonio. Ahora yo que me dedico al comercio y lo del Brexit nos da dolores de cabeza, no me puedo imaginar lo que pueden ser los ajustes en carbono, como nuevamente impere, en lugar de la practicidad y el sentido común. El ámbito ideológico que nosotros tenemos en Europa. Ese triángulo, pues mil perdones, este triángulo tiene que estar equilibrado. No puede estar tan desequilibrado como lo tenemos en Europa, que es el de los precios asequibles, tenemos el, la seguridad de suministro. Ahora hemos boivotado más a seguridad de suministro porque, evidentemente, ha habido un cierto, un cierto respeto a que nos pudiesen bloquear o nos pudiesen reducir nuestra capacidad de, de producción y de consumo. Eh, por parte de, 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 de Rusia o de, o de cualquier otra potencia que nos esté vendiendo. Ah, vuelvo al tema. Cuidado con las políticas autárquicas, que en España tenemos experiencia mala de lo que son la autarquía. Cuando tú compras energía al resto del mundo es que es más eficiente para ti producir otras cosas y vendérselo y comprarle la energía, el petróleo o el gas. Si esto lo revertimos tiene que ser por una buena causa. Bien, ¿por qué digo esto? Porque creo que hay mucho discurso y poco análisis con este beneficio. Sabemos que cada elemento marginalista es lo que importa en economía. ¿Y qué digo con esto? Reducir emisiones tiene un coste y tiene un beneficio. Un beneficio marginal decreciente y un, beneficio, y un coste marginal creciente. Porque encima no son lineales, lo sabemos. Lo ha dicho Christopher antes. Si lo que estamos haciendo ahora nos ha costado algo, no imaginaos lo que viene después o lo que incluso tendrá que estar después. Que es lo mismo que decir que los costes marginales de reducción no son lineales y cada vez son mayores. A mí, desde pequeñito, me enseñaron en economía que la eficiencia se consigue donde el coste marginal iguala al beneficio marginal. No absolutos de cero descarbonización. Al coste que sea. Hombre, con la mitad de la población también emitimos menos. ¿eh? También lo digo. Es decir, que hay muchos métodos de, de, de hacer esto. Eh, pero creo que no es social ni políticamente aceptable. Es mucho mejor ir con objetivos intermedios, a medios plazos de lo que es una legislatura, bien pensados, tecnológicamente viables, bien regulados, con las infraestructuras necesarias que tenga que haber y poco a poco ir mejorando. Todo lo demás es ponernos objetivos imposibles, generar elementos que yo creo que no son manejables y, sobre todo, un potencial conflicto con el resto del mundo, que, hombre, los europeos hemos aportado muchísimo en arte, en ciencia y en técnica y en política al mundo entero, pero tampoco creo que nos podamos creer los únicos en este mundo que tenemos razón. Muchas gracias, Álvaro. Estoy segura que tendremos uh, muchas personas que querrán... A responder o, o, o participar en las preguntas que has dejado abiertas pero antes de hacerlo uh, cedo el, el atril a Antoni Castells, catedrático emérito de Economía de la Universidad de Barcelona y ex consejero de Economía y Finanzas de la Generalitat de Cataluña muchas Molt gracias Núria gracias al CERCLA Naturgi por convidarme gracias a todos, siento tener que aplazar la, el, el debate sobre temas tan tan interesantes y tan provocadores, ¿no? uh, yo voy a tratar primero quiero expresar mi satisfacción por estar aquí para hablar de un tema que en, que en mi caso no es mi tema, ¿eh? aunque lo tuve que tuve que lidiar con él durante mi etapa de gobierno, porque durante el segundo gobierno, el segundo mandato, pues la, la, la competencia de energía recayó en, en la consejería que yo dirigía. Yo voy a tratar de, esto, voy a tratar de, de aterrizar en el tema de la energía desde algunas reflexiones sobre los cambios que yo creo que se están produciendo hoy en el mundo y que afectan de una manera muy, muy grande, muy notable, la geoestrategia y la economía, por lo tanto, ¿no? Y en este sentido yo creo que podemos afirmar que después de, de un periodo histórico relativamente estable, ¿eh? el que va desde la Segunda Guerra Mundial hasta la crisis, la gran recesión, la gran crisis financiera, pues existió un, este ciclo en el cual había pues, unas ciertas reglas del juego relativamente conocidas y unas instituciones que más o menos funcionaban. ¿no? de unas reglas del juego basadas en la idea de que había una, una, un orden mundial multilateral con unas instituciones más o menos aceptadas, terreno económico, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, instituciones de Bretton Woods, completado naturalmente con la Guerra Fría hasta el año 1989. La Guerra Fría bajo, bajo el criterio de... De Kenan, eh, Mr. X, una guerra fría que no debía llevar a una guerra caliente. No nos debemos fiar de Rusia, decía el mundo occidental, pero no debemos llevar esto al extremo de la confrontación. ¿no? Tanto no tratemos de convertirlos. Esto va a ser así, va a durar hasta cuando dure. Estas es eran las reglas del juego y a partir de los años 80, a estas reglas del juego habría que añadir uh, una situación de la globalización que dio lugar a la gran moderación, ¿eh? la globalización empieza sobre todo en los mercados financieros a finales de los 70, primeros de los 80, y se extiende hasta finales de los 2000 con toda, con toda naturalidad, y da lugar a un periodo que se denomina, ha sido un periodo extraordinariamente bueno de la gran moderación, presidido por los principios del consenso de Washington. Y desde el 89 hay que añadir la caída del muro de Berlín y del bloque soviético. Por lo tanto, la incorporación del bloque del Este a este orden multilateral. Si quieren, podríamos añadir en el terreno energético que pues este, el, el famoso pacto Roosevelt, eh, déjenme leer, Abdulaziz y Saud, en el año 45, el día de San Valentín del 45, dos meses antes de morir Roosevelt, en el cual el mundo occidental legitimó, aceptó, las dictaduras uh, islámicas en Saúl, a cambio de petróleo. Seguridad por petróleo, dicen, ¿no? O seguridad por reconocimiento, porque lo que teníamos también era la seguridad del suministro de petróleo. Yo creo que desde, después de un largo periodo de estabilidad, en este sentido, te puede gustar más o menos esta estabilidad, pero existía, yo creo que eh, hay un momento en el que entramos en una etapa de transición yo situaría este momento con la gran recesión y a la gran crisis financiera que probablemente ponen en cuestión los parámetros básicos que presidieron el periodo anterior sin que aparezcan todavía unos parámetros nuevos. Los periodos de transición no se sabe, no se sabe cuánto duran. ¿eh? Y estamos todavía en este periodo de transición en el que el orden antiguo, este orden estable, pues ha entrado más o menos en crisis y el orden nuevo todavía no se ha estabilizado. Todavía no tenemos un nuevo orden estable por un ciclo histórico más o menos semejante al ciclo anterior. Y, a mi entender, esta transición está presidida por tres grandes tendencias de fondo. Una la introduzco un poco, afortunadamente, pero se van a aterrizar en el tema. ¿no? El primero es el cambio que supone la transición hacia una Clean Energy Economy. Esto es evidente. Estamos en pleno proceso de transición hasta esta nueva, hacia esta nueva situación. ¿Cómo será? ¿Cuáles sean las prioridades? ¿Se basará más en la politics o en la policy? Pues estamos en ello, pero estamos asistiendo a esta transición. Todo el mundo, me ¿eh? parece evidente. Esto no era una prioridad en el mundo económico y por lo tanto geoestratégico también, hace 25 años y ahora lo es. Evidentemente, esta transición tiene todas las contradicciones que ustedes quieran, funciona como funciona, pero es una transición que va acompañada de un tema muy importante que yo creo que es, lo hemos visto en esta última gráfico que nos ha mostrado Álvaro, a un cambio importante desde el punto de vista de lo que serían los motores del cambio de productividad en la economía. La, la clean energy, todo lo que tiene que ver con la economía verde, digamos, es uno, la digitalización es otro y probablemente yo creo que todo lo que tiene que ver con la biomedicina también. Son tres drivers nuevos. No, no, no solo hay que hablar de todos los temas de inteligencia artificial. ¿no? Hemos visto ahora como Hinton, el gran inversor de esto en, en, en Google, ha admitido y ha dicho que ya tiene que haber una reflexión a fondo sobre qué va a ocurrir. Que yo pensaba que las máquinas pensarían mejor que los hombres o serían más inteligentes que los hombres dentro de 50 años, pero esto va a ocurrir dentro de 4 o 5 años. Y Esto lo ha dicho Hinton, no yo. Por lo tanto, nos los problemas muy serios. Y quiero poderlo decir. Sin ser el responsable de Google en estos temas. ¿no? He hecho una entrevista en New York Times hace dos o tres días. De manera que ahí tenemos, primer tema, este. Segundo, hombre, la rivalidad creciente entre Estados Unidos y China. creo que este es un tema fundamental de lo que está ocurriendo en el mundo. Y la, la gran cuestión es: ¿qué ocurre cuando la gran potencia genómica, genómica hegemónica en el terreno económico, político y tecnológico? Pues, eh, eh, ve, cuestionada, ve cuestionado su, su liderazgo, como mínimo en el terreno económico y en el terreno tecnológico. Pero sigue siendo la potencia hegemónica en el terreno militar. ¿Qué ocurre? Ahí podemos recurrir, es el tópico, a la famosa trampa de Tucídides, ¿no? Guerra al canto. Va, va a haber un conflicto. Podríamos decir, hombre, esta es una cuestión muy exagerada. Bueno, yo no lo sé si exagerada. Yo este tema lo conozco poco, pero he leído algunas cosas. A mí me ocurre como, como Alara, que tengo que enfocar hacia allí. Vale. Y, y parece que, que, que algo debe ocurrir. Aquí pongo las citas de tres grandes, de tres altos mandos militares americanos, el Philip Davidson, almirante Philip Davidson, que fue, que fue retirado, dijo... China podía actuar antes del año 27. El almirante Mike Gilley, jefe naval de operaciones, que dijo que, tendría que te, Estados Unidos tendría que estar preparada por una posible acción. Esto lo dicen señores relativamente importantes, ¿no? antes del 24, y luego el general Mike Minihan, que dijo que Estados Unidos y China te podrían ir a la guerra el 25, y el general Aquilino que es actualmente el jefe del Comando indo-pacífico tuvo que calmar los ánimos ¿no? para evitar que las cosas se fueran encrespando cada vez más. ¿Quiero decir con esto? Bueno, pues parece que sí, que la, la posibilidad de un conflicto existe. ¿Eh? Hay el tema de Taiwán, por, por supuesto, en, en medio de todo esto. ¿Eh? Solo hay que comparar esta situación con China. Con Esto es de un artículo de Lewis, eh, que es el corresponsal de Financial Times en Estados Unidos, de hace de nada, dos semanas, que dice, hombre, comparemos el, el discurso de Clinton en el año 2000, diciendo, hay que abrir el mundo a China y hay, tiene que entrar en la World Trade Organization y China es como uno más, y cuando le decían, hombre, pero parece que nos está fastidiando los últimos informáticos, decía, nada, estos son peligros a la mar, no, no tiene ninguna importancia con la situación actual en la cual tenemos, dice, comparar esto con la situación que ha sido reemplazada por un debate sobre cómo desintegrar China en el, en el GT de ministros de Asuntos Exteriores hace cuatro días. Aquí ha cambiado evidentemente la situación. Está claro que todo esto tiene consecuencias económicas de, de, de una cierta importancia, hay que ver pues la, la importancia que tiene la inversión extranjera en china o de China en otros países la participación de china en la formación de cadenas de valor global está allí muchos de los componentes que utilizamos para fabricar cosas vienen de china es el gran exportador por lo tanto es evidente que un desacople de China tiene pues unas consecuencias muy serias hasta el punto de que la señora Yellen, la secretaria de estado americana, que hace poco más de un mes y medio hizo un discurso hablando del French Shoring, es decir, tenemos que invertir en los países amigos, no nosotros, ahora ha salido diciendo, cuidado, que un desacople con China sería un desastre absoluto desde el punto de vista económico. La tercera tendencia de fondo, la segunda, esta rivalidad, que está marcando el mundo hoy, ¿eh? es el tema que está marcando la política internacional. La tercera corriente de fondo es Un cambio, a mi entender, muy importante, que es la opción hacia la autonomía estratégica. Es decir, la pandemia y la guerra de Ucrania han conducido a muchos países a decir, oiga, lo importante no es la globalización, sino que cuando haya problemas nosotros podamos tirar adelante solitos. Esto es un hecho. Hemos pasado de la, de la globalización a la autonomía estratégica. Claro que hay factores importantes que lo explican, evidentemente. ¿no? La pandemia primero... Ahora lo veremos, ¿no? que nos encontramos que no teníamos mascarillas porque tenían que llegar de no sé dónde. Y este no sé dónde prefería venderlas en su casa que, que a los otros. Desde equipos de protección personal, etcétera, etcétera. Y luego la guerra de Ucrania, que nos ha puesto ante la evidencia de que la dependencia energética respecto a Rusia pues es un problema. Bueno, esta es una gran cuestión. Y por esto el segundo tema que quiero evocar, tratar... Se es, es, está produciendo un proceso de desglobalización que es una gran cuestión, que tiene componentes de policy y componentes políticos, evidentemente, porque la globalización que se produce en el mundo, sobre todo en las finanzas, desde los años 80, está presidido por un componente analítico, por un componente institucional y por un componente ideológico político. Es el ciclo neoliberal conservador presidido por las ideas de Thatcher y Reagan y la famosa frase de Reagan: The government is the problem. Una frase importante. ¿eh? The government is the problem. Muy bien. Pues se está produciendo este proceso. Esta es una cuestión que nos debería preocupar. ¿no? Yo lo apunto solo y voy a dar. El, 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 que es un problema y una cuestión que está sobre la mesa, lo demuestra que se, que se está hablando de ello bastante. ¿no? El Fondo Monetario nos da, nos da estas, uh, estos, uh, estos gráficos recientemente y es uno de los temas que creen que caracteriza la situación actual. ¿eh? Que, oiga, se está produciendo un proceso de fragmentación. Estos gráficos ustedes los mirarán después con más calma, porque el círculo supongo que nos va a hacer llegar a todos por ser las, las, las transparencias que hemos utilizado, y luego ya leerán, pero demuestran, esto créanme, demuestran según los técnicos del fondo que lo han elaborado, cuidado, esto es muy discutible porque son índices de distancia según no sé qué y tal, que parece que se está produciendo. Como mínimo China, China se está desviando de lo que había sido su presencia en los tres tipos de actividades que consideran, comercio de bienes y servicios, inmigración y inversión extranjera. Estos tres, tres, tres parámetros. ¿no? Uh, bueno, esto viene precedido también por Yellen. ¿no? Yellen, en un discurso de hace un año, 13 de abril del, 12, en, eh, perdón, del 22, en uh, el Atlantic Council, hace una frase que se ha hecho famosa, ¿no? que es, tenemos que favorecer el french Es decir, oiga, cuidado, autonomía, estrategia, está muy bien pero no podemos poner en peligro nuestra seguridad. ¿eh? Nuestro objetivo debería ser alcanzar la libertad, sí, pero con un comercio seguro. De manera que cuando tengamos dudas de qué ocurrirá con las importaciones de aquel país, pues mejor que lo hagamos con otro país. Y cuando tengamos que invertir, pues vamos a mirar dónde invertimos. Esta, esta es la... Luego, ahora hace dos meses, la misma Yellen ha dicho: pero cuidado, no nos pasemos, porque el, des, el desacoplamiento con China sería un desastre para todos. ¿no? Pero es, 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 es Yellen quien utiliza esta expresión. Uh, en un artículo muy, muy reciente del, de Brookings, de Booker Papers on Economic Activity, Goldberg y Reed dicen: esta expresión se ha puesto de moda ahora. Ahora hablamos de French Shoring, ¿no? Y ellos tratan de analizar si realmente se ha producido un proceso de desglobalización a lo largo de los últimos años. Pero ellos distinguen tres periodos. Dicen primero desde el 2015. 2015 esto empieza, empieza a hablarse de esto muy en serio. Es por dos razones. El impacto de la competencia, de los precios bajos de algunos países que llevan a que empresas pues de salarios más altos y en Estados Unidos sobre todo pero también en Europa no tengan que cerrar Inglaterra ¿no? el, 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 la, 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 la muralla roja no el Wall Red, Red de, de, del norte de Inglaterra pues en Estados Unidos las empresas que tienen que cerrar porque las, se, se abren fábricas en países salarios más bajos todo esto en Estados Unidos sobre todo y luego los flujos migratorios y todo esto condujo a un primer impacto, dicen ellos, de, eh, de cuestionar la globalización. Este impacto, dicen, no tiene, empieza a aparecer en la opinión pública, pero no tiene unos efectos claros en terreno económico, al revés. Segundo gran momento es la pandemia. La pandemia, pues sí, hay una preocupación muy clara, lo he dicho ahora hace un momento, por la falta de materiales clínicos, por la falta de otros productos, y se empieza por, 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 la propia, por la propia confinamiento, ¿no? Hay cosas que no salen de los puertos de Shanghái o, o de donde sea, ¿no? Y esto conduce a una segunda fase en la que la, el, 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 la preocupación es mucho más grande. Aparece claramente en los medios y en la opinión pública decir, oye, ¿quiere decir que no nos hemos pasado con esto de la y deberíamos replegarnos más sobre nuestras fronteras? Pero no tiene un impacto económico claro, dice. No lo tiene. Al revés, el comercio aumenta durante estos años. Y el tercer momento es la guerra de Ucrania. Y ahí sí, ahí ya se produce un salto importante, pero sigue habiendo un divorcio entre lo que es el clima político y de opinión pública y la realidad de los hechos económicos. Sigue existiendo un divorcio. Aunque desde la guerra de Ucrania los datos parecen demostrar que sí que se está produciendo un proceso de fragmentación. Esto va acompañado de lo que hemos comentado, han comentado antes algunos de mis compañeros de, de panel, la aparición de nuevas, la nueva política industrial, que parece ser el título genérico del IDA en Estados Unidos, la Inflation Reduction Act, que ha servido de paraguas para poner allí unos paquetes enormes, como se ha dicho antes, ha dicho Christopher, de ayuda a los productos que ayuden al cambio climático, que tengan que ver con los elementos necesarios para producir renovables, etc. Siempre que se fabriquen en Estados Unidos. Y la respuesta europea ha dicho, hombre, pero cuidado, que esto nos va a llevar a una guerra comercial. ¿Qué ocurre ahora? ¿Qué hacemos? Y ha respuesto con, uh, bajo el título del New, Green, uh, New Deal uh, Green Act, o, uh, Green Deal Industrial Plan. Y de momento tenemos el, el, el Critical Raw Materials Act, o reglamento será, supongo, y el Net Zero Industrial eh, Reglamento también, ¿no? que están en marcha. Naturalmente, con la duda de si esto podrá competir, si es que hay que competir con la política industrial de Estados Unidos. Hombre, esto es entrar en una situación de... de, de, de hombre, no sé si es una guerra comercial, no sé si es proteccionismo, pero se parece bastante. Antes se ha comentado. Y hay muchas empresas europeas que están diciendo, oiga, mire, yo lo siento, pero si tengo que fabricar coches no los voy a fabricar en Estados Unidos, porque me van a ayudar y me va a salir mucho mejor. ya que este es un elemento adicional que introduce un, una mayor fragmentación, en este caso en el bloque occidental. ¿no? Muy bien, para terminar, bueno, para terminar, voy a añadir todavía alguna cosa en relación de qué manera esto... Y vamos, yo creo que tiene consecuencias en el sector de la energía. Yo creo que es evidente, estamos hablando de tendencias de fondo que tienen un impacto clarísimo en el sector de la energía, ¿no? tanto el tema de la rivalidad China-Rusia como el tema de la desglobalización o de la posible uh, replegamiento en el campo de la globalización que se había venido produciendo. Uh, el sector energético es, es vital, es un factor estratégico, uh, ya se ha hablado de este triángulo. La posibilidad de la energía tendría que ser sostenible, segura, asegurar un flujo estable de energía y asequible, competitiva. ¿no? Y la dificultad de, de conseguirlo. La energía es clave, por, y, y es clave porque, por una parte, estos factores que digo influyen en ella de una forma exógena y, por otra parte, ella misma es protagonista del tercer factor, que es el la transición hacia una energía, hacia una energía limpia. ¿no? Yo quería apuntar muy brevemente tres puntos críticos, parece ser, de esta transición que tienen que ver con esta situación, que es, muy bien, queremos ir hacia las energías renovables. De hecho, se ha producido un salto muy importante en los últimos eh, diez años. La producción ha pasado del 9 al 13% del total. Eh, aquí hay tres puntos críticos, o bueno, tres que yo he seleccionado, otros dirán otros. ¿no? El primero es eh, cómo garantizamos el suministro de lo que son materias primeras críticas para producir estas renovables. Para la producción de estas renovables hay una serie de materiales, de minerales, sobre todo litio, manganeso, cobalto, tierras raras, que son esenciales para producir turbinas de molinos de viento, para producir baterías de coches, para producir, etc. Muy bien, pues el grado de concentración de estos materiales es superior, de hecho, al, de la, al del petróleo y el, y el gas. ¿Sí? Aquí, aquí hay esta. Este es de un artículo, esto de un artículo de Bruegel de Lemuel Poitiers. Y dicen, oiga, mire, la concentración en la producción de litio es un 50% en Italia, ay, en Italia, en Australia, en Chile. La de manganeso, de no sé cuánto en tal país. El cobalto y tierra rara, 70% en China. Muy superior a la concentración en la producción de petróleo, que es los que más producen, Estados Unidos, Rusia, Arabia Saudita, el 10-15%. Donde vamos a tener una concentración mayor, que es concentración no solo en la producción del mineral, sino los procesos industriales para convertir este mineral luego en un producto, donde domina China. Es decir, en, el, en, la, en la extracción, pero luego también en la refino y luego ya en la manufactura. Entonces, esa es una cuestión. ¿Podemos correr el peligro de pasar de una dependencia estratégica a otra, muy importante? ¿Cómo se resuelve? Esto no se resuelve con autonomía estratégica. Autonomía estratégica te permite, cuando lo tengas, producir energía en tu, en, en tu país. Pero antes necesitas todo esto. Segunda cuestión, que yo creo que es eh, crítica, se ha hablado antes de ello, es el problema de la intermitencia de las energías renovables. Eh, Álvaro decía, cuando él era ministro, le decían que máximo el 29%, porque el otro no era manejable. Ahora como que llevas ya cuántos tiempos, siete años, cinco pues a lo mejor ya es el 35%. Pero vamos, es un problema. Es un problema, evidentemente. Es decir, las energías renovables pues funcionan cuando hay sol, cuando hay viento. Y como que todavía no hemos descubierto cómo guardarlas y utilizarlas luego, pues ¿qué ocurre cuando no hay agua y no hay viento? Pues tenemos que utilizar otras cosas. Para que, para que haya consumo, para que haya, para que haya la producción y la provisión necesaria. Este problema está especialmente eh, serio en el caso de la electricidad. Según los estudios del Instituto Nacional de la, eh, el Instituto, eh, Interna, Inter, la Agencia Internacional de la Energía, el, el share de la electricidad en el consumo global aumentará extraordinariamente si queremos alcanzar la meta del cero net zero emissions en el 50 tiene que aumentar muchísimo y concretamente el share de electricidad en el consumo global tendría que pasar del 20% en el 20, el año 20, al 26% en el 30, al 50% en el 50. Y para producir esta electricidad, según estos cálculos, es esencial, son esenciales las energías renovables. Por lo tanto, vamos a tener un problema muy serio, si esto es así, que ocurre con la intermitencia en el suministro de electricidad. Y ahí parece que, que se apunta, no sé si es suficiente, pero que solo hay dos maneras de cubrir este gap. Primero, pues recurriendo a los eh, eh, combustibles que llevan carbono y que emiten, pero con una baja intensidad. Recurrir cada vez más a este tipo de eh, impulso. Esto cubría es el carbón, por supuesto, y sitúan en un lugar muy importante el hidrógeno. Álvaro dice, vamos a tardar mucho, bueno, pero ya ha aumentado mucho y se está invirtiendo mucho aquí. Para poder llevar a cabo este proceso, el gas natural es importante, parece ser. Segundo, las nucleares. Claro, ahí estoy de acuerdo. Oiga, el problema ahora es básicamente reducir las emisiones. Este es el objetivo. Y hay que tener claro el objetivo. Entonces, ¿es posible reducir las emisiones, evitar el problema de la intermitencia, sin recurrir de una manera muy notable a las nucleares? ¿Es posible? De hecho, las previsiones del Instituto de la Agencia Internacional de la Energía suponen un aumento importante de la nuclear. Esta es la realidad. Pero creo que había que abordar el tema con toda claridad. Y la tercera cuestión a la que me quería referir es la, el volumen de inversiones previsto para esto, que es importantísimo. Y si queremos conseguir el, la meta de llegar al 0% de emisiones en el año 50, pues resulta que la inversión en Nahual, la movilización de recursos, según los cálculos de la Agencia Internacional de Energía, es enorme. ¿Eh? Deberíamos pasar de los 2 trillones, es decir, 2 billones nuestros, anuales, que hay actualmente, 2,5% del PIB. Mundial, llegaríamos a un pico de 5 trillones hacia los años 30, 4,5% del PIB, y volveríamos a una senda con más millones, claro, de 4,5%, pero de año 50, que volvería a ser el 2,5% del PIB. Esto plantea unas cuestiones muy, muy claras, ¿no? Hay que movilizar una cantidad de recursos enorme. Yo creo que aquí el papel del sector público es esencial. Esto Mariana Matsukato lo ha destacado muchas veces: no hay ninguna gran innovación detrás de la cual no esté el impulso del Estado, empezando por Estados Unidos. Me alegro además de ver que Álvaro ha defendido el papel del Estado en esta cuestión invirtiendo fuertemente en innovación. Es así. Todo lo que tiene que ver con la biomedicina, con las, uh, la digitalización y ahora con el cambio climático, la Clean Energy, pues se necesita. La inversión importantísima del sector público en innovación, primero de todo. Y luego voy a saltar en las oportunidades de negocio. Yo diría más, en investigación básica, que lleva al descubrimiento de innovación y después a las oportunidades de negocio. O la traducción industrial de todo esto. Esto es fundamental. De manera que ahí hay una prioridad total. Naturalmente, la acción del sector privado es fundamental. Y debe haber ver oportunidad de negocio. Pero no esperes que el sector privado invierta a fondo perdido unas cantidades enormes que no tienen rentabilidad, porque no vas a poder financiar. no El mercado no se las va a financiar. Pero es fundamental. Y finalmente, ya claro, para terminar muy brevemente, quería hacer cuatro observaciones. Primero, yo creo que esta actuación, que estos problemas requieren una actuación a nivel europeo. Han decidido convencer. Una buena actuación a nivel europeo. No una actuación para cubrir el expediente y no se pueda decir que Europa no ha hecho nada. Pero, por ejemplo, si queremos tener un mayor grado de autonomía, esto debe ser a nivel europeo, no va a ser a nivel de un solo país. ¿no? Y a nivel europeo es muy complicado, pues imagínate, ¿no? Pero de, debería ser así y, por lo tanto, todo lo que es las interconexiones en Europa son fundamentales. El tener una política liderada a nivel europeo que vaya en la misma dirección en los distintos países es fundamental. El tema nuclear. ¿Tiene algún sentido que Francia, que, que, que ha conseguido además, fíjate, ¿dónde han subido menos la inflación? Pues en Francia, en parte, porque tenía nucleares. ¿Tiene sentido que Francia apueste por los nucleares y Alemania las esté cerrando? ¿Esto tiene algún sentido? A nivel europeo. Y evidentemente las interconexiones de las que hablabas antes, ¿no? Segunda cuestión, yo decía, compensación a los países emergentes y más pobres. Esta es una cuestión clarísima. Vamos a ver, eh, es, es que aquí tengo una gráfica, que es esta, ¿no? y esto es de un artículo también de, de Brookings, ¿eh? en el cual se señala, dice, hombre, en estos momentos el 70%, en estos momentos, el 70% de las emisiones proceden de los países, de los países emergentes. Y el gran emisor es China, como se ve. ¿Eh? Esto es así. Pero vamos a ver, pero lo que estamos reduciendo es el volumen de, del stock que hay en la atmósfera. Y ahí quién ha contribuido más. Es más, todavía actualmente las emisiones per cápita son muy superiores en los países ricos. Porque es que tienen menos población. Pero el 12, o sea, la OCDE, 12,4 toneladas per cápita, la OCDE en su conjunto. Estados Unidos, 19. Canadá, 24. La media, la media del mundo, 7,4. O sea, los países ricos son los que siguen emitiendo más per cápita. La Unión Europea, 11, 11,5. 50% por encima de la media. Por lo tanto, es evidente que los países más ricos tienen ahí una responsabilidad. Tienen una responsabilidad, todavía siguen emitiendo más y son los que más se van a beneficiar de lo que se consiga, porque la prioridad para los países pobres todavía es crecer, no reducir, es decir, hacer llegar la electricidad donde no hay. Todavía sigue siendo su prioridad, es lógico. De manera que ahí tenemos una cuestión de fondo muy importante. Hombre, esto, claro, es un bien público global, había que ver de abordar, pero como que no tenemos un gobierno mundial, pues tendremos que ver de qué forma los países ricos asumen que su coste de no hacerlo es mayor que el de hacerlo. Es decir, que el coste de no contribuir a ayudar a los países pobres, a compensarles por las reducciones, este coste es menor que el coste que infligirían a sus propias poblaciones en un plazo razonable. Naturalmente, no a los que hoy tenemos una cierta edad, ¿eh? que pagaríamos los impuestos, pero no nos beneficiaríamos del resultado. La segunda cuestión que decía, como conclusión ¿eh? un poco... Esta es la segunda. La tercera es este tema. ¿no? Aquí hay que adoptar políticas decididas, sino de cada galería. Es decir, yo creo que, aunque el problema sea a nivel global y a nivel europeo, pues cada país tiene que actuar. Cada país tiene que actuar. Y esto quiere decir pues tomar decisiones difíciles muchas veces, en contra de lo que serían los que gritan más, los que se movilizan, pero a favor de los intereses a medio plazo de la mayoría de la población. Naturalmente, esto hay que hacerlo tanto de no perder las elecciones. Y como decía Janker hace ya 10 años, todos sabemos lo que hay que hacer, lo que no sabemos es cómo ganar las elecciones después de hacerlo. Y este es un argumento muy poderoso para no hacerlo. Es verdad. Pero yo todavía creo en la capacidad de, de la acción del liderazgo. Es decir, ¿qué quiere decir? Convencer a la mayoría de la población que hay que hacer aquello, aunque sea hacer un sacrificio. Y que esto te recompensa electoralmente. Yo todavía soy un ingenuo porque tengo una cierta edad, pero yo todavía creo que esto es posible. Y finalmente, la última cuestión es aprender de las buenas prácticas. Hombre, cuando no estás en la frontera tecnológica, y no lo estamos, siempre hay alguien que lo hace mejor y puedes aprender. Álvaro mejoró mucho la situación, nos acercamos a la frontera, pero todavía no estamos en ella. Yo creo que lo aceptaremos. Y por lo tanto, un artículo que había uno de estos que he utilizado para preparar esto, decía, hombre, se puede ser rico y emitir poco. Y ponía algunos ejemplos europeos. Suiza, nucleares e hidroeléctricas. Nosotros no tenemos agua, pero tenemos sol, que no tiene tanto Suiza. Y Suecia ponía. En el caso de Suecia, parece que funciona muy bien con todo el tema de, la, de los edificios. Cuando ¿Eh? teníamos unos casos de... Yo creo que esto siempre es bueno. Si hay alguien que lo haga mejor, pues vamos a ver cómo lo hace. No hace falta que lo inventemos. De manera que os dejo con estas cuatro ideas y gracias por haberme atendido. Muchas gracias, Antoni, por la reflexión global y también ayudarnos a pensar ¿no? que para llegar a producir todo esto tenemos una cadena de suministros muy larga, de la que hablamos poco, pero que no, no podemos olvidar. Yo tengo un montón de preguntas, pero antes yo creo que todos los ponentes tienen el derecho a réplica a lo que consideren que quieran decir de las ponencias que se han hecho posterior bueno posteriores o anteriores pero yo entiendo que las anteriores ya más o menos hemos aprovechado pues las posteriores a, a, a las vuestras uh, os agradecería que lo hicieras muy brevemente para tener la oportunidad luego de contestar algunas preguntas si fuera posible voy a empezar por lara pues muchas gracias um, creo que, que cogiendo esta cita de, de Juncker... Eh, y, y luego las reflexiones sobre, sobre la nuclear, ¿no? eh, de por qué estamos cerrando las nucleares en Alemania y, y no en Francia. Eh, creo que si uno quiere eh, reducir las posibilidades de, de cualquier desarrollo nuclear, en España, desde luego, lo que vemos en nuestras, en nuestras encuestas es que no hay licencia social realmente para un, un renacer nuclear. Eh, esto a, a nivel quizá de España, ¿no? Que, que no sé cuán, cuán generalizable es, pero eh, y si, sin esta licencia social, pues yo creo que es muy difícil hacerlo y, y ser reelegido, aunque, claro, los tiempos y los costes pues son. Quizá eh, más a largo plazo. Um, eso, quizá, una de las reflexiones. ¿no? Eh, también me ha suscitado um, interés el, el, uh, las reflexiones sobre, sobre esta lucha entre, entre, bueno, entre distintas, distintos enfoques para, para nuestra industria, cara ¿no? a futuro. Y en ese sentido, eh, pues. Las soluciones yo creo que, es que, que no, no, no van a ser fáciles. Hemos hablado de muchos problemas, hemos hablado de, de pocas soluciones. Eh, lo que sí me gustaría hacer es una unión entre la política y, y las sociedades. Hemos hecho en el Real Instituto Alcano, junto con investigadores de la Universidad Carlos III, eh, un análisis de cuál es la interacción. Entre, entre el mundo del, del politics y la aceptación del policy. ¿no? Eh, lo que vemos es que mmm, si nosotros tenemos desde el nivel político eh, políticas más verdes, la probabilidad de aceptar las políticas por parte de la sociedad, eh, tanto si estas políticas son progresivas, como si son regresivas, eh, pues es mayor. si no hay esas políticas, incluso cuando hay una población motivada y concernida con el cambio climático, la, pues esa, esa, esa aceptación se disipa. Eh, en un segundo lugar, eh, hay un efecto de los pares, es decir, también, tanto en políticas climáticas con efectos progresivos como con efectos regresivos, si, hay, si nuestro círculo habla, ¿no? este hablar verde, del de cambio climático, de la acción, de la descarbonización, etc., etcétera, etcétera, esta, estas conversaciones hacen que la propensión a aceptar las políticas climáticas aumente. Hay otro elemento que es fundamental para la aceptación de políticas climáticas, que es la percepción de, autoefic de autoeficacia, es decir, yo puedo hacer las cosas. Si no tenemos esa, esa percepción de autoeficacia, um, o si diseñamos las políticas no teniendo en cuenta que hay asimetría en la percepción de autoeficacia, la probabilidad de, de aceptar esas políticas es menor y la necesidad de hacer unas políticas, obviamente regionalizadas, teniendo en cuenta que eh, bueno que hay unas asimetrías muy importantes a la hora del diseño, ¿no? Entonces yo creo que esa sería mis aportaciones. Muchas gracias, uh, Christopher. Um, building on the comments from Alvaro and Antoni, um, I think it's time for the European Union to grow up. Um, We have a climate policy, we don't have an industrial policy. So, in the 1990s, when we first started pushing renewable energy, um, China worked out that PV panels were going to be a big industry. And they put vast amounts of money in state run PV panels industries. They exported them to Europe. Um, we were a big player in PV panels at the time. They dumped them we opened dumping uh, duties. we imposed 40% dumping duties. the member states screamed because it would mean that their renewable subsidies would go up. we dropped them. what's the consequence? we don't have a pv industry. okay. this is happening again today. okay. Um, we spend a lot of money on research and development. in the ets and the horizon, 20 billion or so. and that's really focused on new technologies. okay. but in order to to succeed in removing carbon, technology is really important, but there are not that many black swans there out still to do. It's an engineering problem. Um, I mean, it's wind, it's windmills. This is engineering. You're not, This, this is not a black swan wind, tu wind, wind turbine? Don't think so. Black, black swan PV panel? We'll see. Hydrogen. It's just splitting water with electricity into oxygen and hydrogen. It's not rocket science. Um, batteries, yeah, okay. well, heat pumps, don't know. nuclear, yes, fusion, but we're spending billions on that, the whole world. So, so it's not about that. it's about engineering. it's about upscaling, okay? so what is the u.s. doing? i disagree with you that the u.s. is saying, okay, we'll reduce the cost of technology and then we'll, in, we'll impose that. they're not spending their money on reducing technology, okay? they're saying, you come and build an electrolyzer, we will give you three bucks a kilo for the next 10 years. How much CO2 will this save? Okay. 300 billion. Okay. Three bucks a kilo means 100 billion kilos. 100 billion kilos of hydrogen is 100 million tonnes. We use 10 million tonnes a year on fertiliser um, and chemicals. So all their subsidies would be blown in replacing Europe's hydrogen in 10 years. It's not a CO2 policy, it's an industrial policy. China is monopolizing exactly what you say the raw materials chain, the batteries chain. I'm sure you all know there's a rail line that goes from China up to Stockholm for the batteries, for Volvo cars. Okay? This is a strategic approach by the US and China to monopolize these industries that we are generating, we are subsidizing through our climate policies and imposing costs, which is the right thing to do. Um, we're also in the EU. We're terrified about taking trade rules under the carbon border adjustment mechanism that, that might go too far against the WTO. What does America do when it has a problem with the WTO? Trump refuses to appoint a, an American judge on the WTO panel, which means that the WTO can't actually give any judgments. Has Biden appoint, appointed anybody? No. Okay, so we're back to my carnivores and meat eaters. the EU really has to step up and have an energy industrial policy or in five or ten years we will be importing all our technology and an awful lot of our industry from other areas we wouldn't like to. Thank you. Álvaro, ¿quieres añadir algo sí, sí, brevemente? Que, algunas cosas... Eh, me ha gustado mucho la idea de inversión que ha dicho Antoni, porque en el fondo sí que es verdad que con el cambio climático es la primera vez que estamos eh, introduciendo en el sistema económico bienes de capital No para producir más, sino para producir distinto, por lo cual quiere decir que la rentabilidad física es negativa porque habitualmente tú bienes, pones bienes de capital, produces más output y esa salida de output paga la rentabilidad. Luego los mercados financieros eso te lo ponen cifras. Aquí estamos introduciendo bienes de capital para producir la misma cantidad de output, por lo cual lo que estamos es teniendo una rentabilidad negativa porque la apreciación de ese bien de capital es lo único que obtienes. Lo cual eh, implica esa pérdida de recursos que decía, junto a otras cosas, la pérdida de recursos, el conjunto, que tengamos claros, es la primera vez que estamos invirtiendo para un bien público global, como decía antes, empobreciéndonos. Eh, que eso es lo que creo que nos explica. O sea, el, 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 el cambio climático es costoso. Que ahora entro en la reflexión que ha dicho también Lara y hemos dicho aquí. El problema de la política. Bueno, claro, si decimos que es que la gente no lo entiende y entonces no opina bien, y casi claro, ponemos en duda el sistema democrático, y ahí yo no quiero llegar ni loco, ni loco. Eh, lo digo porque si la gente opina algo de manera mayoritaria, eh, estamos asumiendo que las preferencias del público son las mejores. ¿Existe la posibilidad de liderazgo? Como ha dicho Antonio, que tenemos los dos experiencias políticas. La que hay. Que en fin, cada uno tendremos nuestra experiencia. Lo podemos, lo podemos, por ejemplo, muy reciente en España. Los pensionistas se han movilizado para que les suba la pensión el IPC. Que es lo mismo que decir para no participar en el coste de la crisis energética. El IPC ha subido por el coste del gas y el petróleo. Tenemos 30 millones de rentas en España, 20 millones de trabajadores, 10 millones de, de, de pensionistas. Y al final se ha tomado la decisión de que solo los 20 millones de trabajadores paguen la factura energética. Hay 10 que se libran por presión política. Bueno, pues cuando les pidamos a estos mismos participar en el cambio climático, ¿qué haremos? Igual. Bueno, ya lo estamos haciendo y está viendo esos problemas. ¿Por qué? Porque yo creo que la gente entiende el cambio climático, ve lo que hay. Pero que no es un problema suyo, que lo arregle el Gobierno y que no me pida ni precios más altos de la energía, ni precios más altos de los alimentos, ni más impuestos. Claro, así no vamos. Yo, por lo menos, creo que estamos en un callejón sin salida a este respecto. Eh, política industrial. Me gusta lo que ha dicho mucho Christopher. Es que la fotovoltaica en España ha sido una catástrofe. Vamos a decir las cosas como son. En el año 2008 se hace un real decreto en el que se daba una subvención. Uh, de forma que por cada megavatio hora producida con fotovoltaica eran 490 euros, cuando el mercado estaba a 45. Es decir, esto tenía más subvención que el cine, perdonadme la expresión. Eh, el cine español, estoy evidentemente hablando, no el de Hollywood. ¿Y eh, qué ocurría? Que ante unas primas tan altas, incluso barcos que iban hacia Alemania con placas chinas se venían para Europa. con estos... Altas primas, hemos pagado la curva de aprendizaje de la industria china y lo hemos pagado con las primas que hemos pagado desde España, especialmente, que en aquella, aquella época metía el 50% de la fotovoltaica del mundo, siendo el 0,5% la población mundial y el 1% del PIB mundial y el 2% del comercio, que eso es lo que somos. Eh, ¿Qué ocurre? Que hicimos una política, cuando digo política digo politics, que era bastante mala, policy y que cuyo único resultado es una deuda que todavía estamos pagando, unas primas que todavía estamos pagando y una industria desarrollada en China. ¿Por qué? Porque hacemos las cosas como las, las hacemos en Europa. En este caso fue una hipérbole de la política europea. Eh, cuando yo hablo de la política americana, no es la de ahora, no lo que se han inventado hace un par de años con Biden. Estoy hablando de la tradicional. ¿Qué ha pasado con la eólica? La eólica ahora mismo está en manos de General Electric, los generadores de General Electric son muchísimo mejores que los de Vestas o que los de Siemens-Gamesa, que eran liderado. ¿Por qué lideraban? entonces porque iniciabas el proceso qué ocurrió vivieron de la prima que era equivalente a un arancel vivieron de la protección los americanos desarrollaron su tecnología y los han barrido entonces tenemos que en el mayor desarrollo de eólica de la historia europea tenemos en crisis nuestros dos grandes gigantes eólicos algo habremos hecho mal con nuestra política industrial lo que hemos confiado todo es a la protección pues muy, muy a la europea y si me apuran muy a la francesa por señalar con el dedo eh... Totalmente de acuerdo con el tema nuclear que ha, dicho, que ha dicho Antoni, por supuestísimo. En España tenemos una cierta irritación con el tema nuclear que ha dicho, que ha dicho Lara, por supuesto. Eh, que es una barrera política y social eh, que no podemos superar? Puede ser, porque en política yo cerré Garoña, eh, la única decisión de la que no estoy nada cómodo, porque me obligó el Parlamento. Y yo cerré la central nuclear. Por lo menos que empezaba a ser un poquito útil, porque la de Zorita era un experimento. Garoña eran 600 megavatios. Y si, y si puedo decir algo, que públicamente me arrepiento de mi gestión política, fue aquello, no porque lo quisiera hacer voluntariamente, pero me vi obligado a ello. Podía haber dimitido, eso sí, y que lo hiciese otro. Eh, lo digo porque, bueno, estas cosas te encuentras con esas encrucijadas. En fin, lo que digo es que el tema climático es importantísimo pero creo que nos va a salir el tiro por la gulata, porque no se ha gestionado políticamente bien. Se ha vendido como un cuento de hadas. Yo he escuchado a la Comisión Europea decir que las políticas climáticas iban a traer más empleo y más actividad. Iba a aumentar el Producto Interior Bruto de la Unión Europea y el empleo de la Unión Europea por supuestísimo que en el sector claro que lo va a aumentar, pero el resto de los sectores van a reducir su producción porque se ven con costes mayores, se ven con restricciones de producción mayores. Entonces no hemos sido honestos en esto. Ha habido muchísimos intereses, muchísima, yo creo que mala manera de gestionar comunicativamente esto y ahora nos encontramos en la encrucijada en la que nos encontramos y con poca ayuda, por cierto, del exterior, porque es verdad que el resto de los países esto no lo tienen interiorizado. No, muy brevemente, porque yo como que he sido el último. En sus intervenciones previas nadie se ha referido a la mía, ¿no? Pero ahora hay algún comentario simplemente, ¿no? Primero el tema nuclear, pues claro, aquí hay el problema, ¿no? Que aunque pensemos que esto puede ser positivo, pues hay una opinión social muy contraria. Y es evidente, esto está claro, ¿no? Que, que no se pueden hacer las cosas en contra de la, de la opinión de una mayoría social. Pero la acción del liderazgo es esta. Es revertirla, ¿no? es tratar de dar argumentos, explicarlo y mirar de ganar esta batalla. Claro, es muy fácil oponer argumentos populistas a esta cuestión, y por lo tanto, yo soy consciente de que si alguien dijera ahora vamos a abrir un nuclear no sé dónde, vamos, el, cipizar, el zafarrancho que se organizaría sería enorme. Por cierto, cuando decimos esto de los nucleares, en estos momentos, según creo, los dos grandes países fabricantes de nucleares son Rusia y China. ¿Eh? Que tenemos que ser conscientes de que habría esta dependencia también. Y luego la otra cuestión, el tema de la política industrial. Yo me pregunto, si, si somos aliados en tantas cosas en el mundo occidental y defendemos el mundo libre con Estados Unidos, hombre, ¿no debería haber una política industrial mínimamente pactada y coordinada? Estamos hablando de un problema de bien público global. Que la respuesta que nos enseñaron en Harvard, Felstein y los que fueran, debía ser que esto requiere una acción política global, de un gobierno global. Esto ya... Por muy ingenuo que sea mi edad, que lo soy, ya no creo, evidentemente, que podamos tener un gobierno global en el mundo que lo haga. Pero tratemos de aquello que podemos hacer avanzar en ello. ¿No Estados Unidos y Europa no deberían tratar de ponerse de acuerdo en impulsar unas políticas industriales que ayuden a, la, a avanzar hacia el objetivo del, clima, del cambio climático? Estados Unidos y Europa, ¿no? Esta es una cuestión. Claro, es evidente que Biden se enfrenta a un fulano que lo que está diciendo es todo lo contrario. ¿no? Estados Unidos para los americanos y aquí el que no subvencione solo lo que es producto americano, nada. Pero, vamos, esta es precisamente la, la, la tarea de la política. ¿no? Pues muchas gracias. Ahora vamos a entrar a algunas muy breves preguntas porque hay muy poco tiempo. Pero um, me gustaría tocar. Al menos dos flecos que yo creo que han salido por aquí para que entremos a, a ellos de cabeza si es posible. Y e insisto, por favor, si podéis ser breves, ya sé que es difícil, pero lo vamos a intentar. Ah, y esta pregunta sería para Antonio y para Lara. Um, Lara ha hablado de licencia social sobre, eh, bueno, para el renacer nuclear no y que no la hay. Y yo me pregunto si es justo o, o si tiene sentido que pensemos en licencias sociales para decidir sobre estas cosas si no les contamos a los ciudadanos exactamente cuáles son los costes exactos de la transición. Hemos hablado mucho de la necesidad de actuar rápidamente para el cambio climático, pero yo tengo la sensación, y aquí es una pregunta mezclada con, con mi sensación, o sea que ya me perdonaréis, pero tengo la sensación de que no ponemos encima de la mesa cuáles son estos costes y, por tanto, Uh, hacemos, y costes de una manera que lo entendamos todos. Si pago esto, tengo menos pensiones. Si pago esto, tendrá menos dinero del bolsillo para viajar. Si pago esto, no habrá tanto para educación. Y entonces, ahí presentar una alternativa como la nuclear o cualquier otra, que tiene unos costes también, a lo mejor nos haría un poco más fácil uh, poder decidir. ¿no? O sea que, bueno, esa es la reflexión. La pregunta es, ¿creéis que hablamos de los costes? ¿Os da la sensación? Que tenemos delante de la gente realmente de qué estamos hablando para hacer esta transición posible. Y sin estos costes claros, ¿nos ¿no preocupa que en algún momento, cuando los veamos, pueda haber un rechazo social? ¿No sería mejor presentarlos desde el principio? Y sería para vosotros dos, si, si os parece. No. Es que tengo más para vosotros. Vale, vale, Luego vale. sí. Bueno, pues, empiezo. No, no. no me refería no. a Antonia, Lara. Ya. Sí, ya empiezo yo, si te parece. Sí, sí. Pues nada, tienes. Yo creo que tienes toda la razón. Eh, evidentemente, para tomar una decisión de una forma racional hay que conocer bien los costes y los beneficios y decidir, ¿no? Y entre los costes hay los costes de la transición. Yo recuerdo un artículo de Skidelsky en el que citaba, dice un joven Keynes, que hablando de no sé qué tema, decía, para valorar, para comparar el estado A con el estado B, se entiende estado en el sentido de situación, ¿eh? no, de, no de gobierno. No hay que tener en cuenta solo cómo se está en el estado A en relación a cómo se estaba en el estado B, sino cuánto cuesta pasar del estado B al estado A. ¿Eh? Por lo tanto, esto yo estoy totalmente de acuerdo, es fundamental. ¿no? Por cierto, recomendación que se aplicaría a muchos campos, incluyendo el de la política. Ahora bien, cuando hablamos de costes y beneficios, hablamos de intereses. Es decir, valorar los costes y los beneficios te sirve para saber qué te interesa. Los ¿Costes son mayores? No me interesa. ¿Los beneficios son mayores? Sí que me interesa. Pero en la política no todos son intereses. Hay también las pasiones. Como recuerda un libro de Hirschman, Albert Hirschman, que se llama precisamente. Pasiones e intereses. De manera que aquí está el trade-off también entre pasiones e intereses, y si no puedes pedir a la gente. Bueno, no lo puedes pedir, sí que lo podrías pedir, pero la realidad es que la gente cuando decida se mueve por los intereses y por las pasiones. Emociones, si quieres. Pues también muy brevemente. Eh, creo que hemos hablado poco de los costes, ahí coincido plenamente contigo. Eh, también creo que la ciudadanía está demandando más información. En, en una de las últimas diapositivas que proyectaba eh, se ve claramente que sí, que apoyamos las renovables. Esto obviamente es, 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 un, es un titular que luego hay que aterrizarlo en el territorio porque también vemos movimientos en contra, igual que tenemos eh, pues en, en España unos, eh, una estrategia de transición justa y unos convenios de transición. Eh, Modelizados sobre los franceses, sobre los contratos de transición ecológica franceses, deberíamos tener también quizá unos uh, contratos socioambientales para el, el facing de las renovables, ¿no? Que creo que eh, nos ayudaría también. Pero el segundo elemento en el que hay más apoyo es en el de tener más información sobre el cambio climático. Y ahí yo creo que evidentemente debemos de tener información no solo sobre lo, las causas, los causantes y los impactos, sino sobre los costes y los beneficios de la acción, eh, si bien, el, y esto ha sido eh, muy discutido y muy debatido eh, por muchas razones en, en la literatura académica, ¿no? eh, pero el, el último informe del IPCC lo que nos dice es que eh, el análisis coste-beneficio sí si nos saldría obviamente con compensaciones porque además estoy muy de acuerdo con el resto de, de, de los panelistas con que esto no lo vamos a hacer ni contra las industrias ni contra la gente pero que sea análisis coste beneficio con un mundo de dos grados es más fácil que salga con un mundo de 1.5 grados que es el objetivo que nos hemos marcado para evitar los peores impactos del cambio climático ese análisis coste beneficio hoy en día no está tan claro pero la, el argumento es bueno quizá además del análisis coste beneficio tengamos que pensar en asegurar eh, el futuro y no solo en, en ese análisis coste-beneficio puro y duro. Gracias. Muchas gracias. Ahora la segunda pregunta, que será para Álvaro y para Christopher. Um, os la he hecho a vosotros porque habéis estado hablando ¿no? de la política europea y luego Álvaro ha presentado un poco algunas reticencias o problemas que podía haber desde los países. ¿no? Entonces mi pregunta sería, ¿creéis que podemos llegar a conseguir? una política común europea energética y de industrialización energética, ambas que pueden ser la misma, um, con todos los distintos intereses de, de los Estados, ¿qué tendríamos que hacer para que esto fuera más posible? Christopher, maybe you want to Álvaro. Well, <laughs> ah, a ver, creo que en este campo como en muchos tenemos un triángulo de Rodríguez. Ah, Ah, y en algunos casos creo que la política energética europea ha sido poco compatible con el principio de subsidiariedad. Si tenemos un objetivo de descarbonización, fijemos el objetivo de descarbonización, pero dejemos a los Estados miembros cada uno actuar de la manera más uh, viable. Acabamos de ver cómo hay países muy pronucleares en Europa y países muy antinucleares en Europa. Eh, yo no creo que esta sea una decisión que se deba tomar a nivel europeo, es una cuestión mucho más nacional. Y en las políticas europeas ha habido, yo creo, que exceso de intervencionismo mmm, de la Unión. En lo que podían ser decisiones mucho más fáciles de gestionar a nivel político los Estados miembros, y por otro lado, decisiones que tenían que ser de la Unión se ha dejado a los Estados miembros, como el caso de las interconexiones. Es decir, es de cajón que la interconexión entre los diferentes países europeos tenía que ser una política dura de la Unión, y sin embargo, cualquier país que quiera bloquear el establecimiento de interconexiones, como se ha demostrado una y otra vez, lo puede hacer. Entonces, yo creo que aquí, ha, por eso, es otro de los elementos que digo en el que ha sobrado politics. Y ha faltado policy, porque la Unión Europea no debe hacer politics. Es muy variada. En países y de, en partidos políticos la propia comisión no es monocolor. El propio Parlamento Europeo es un Parlamento que no, que, no, que no tiene grupo de gobierno, que como digo yo, los, los Parlamentos siempre hay el grupo de gobierno, que es el responsable, el que tiene que decir no a las ideas felices que tienen otros, y los, los grupos de oposición, que quieren hacer política, son francotiradores, quieren... Bueno, pues el Parlamento Europeo son todos de oposición, porque no hay grupo de gobierno. Eh, ese tipo de, de cuestiones, ese tipo de cuestiones que existen dentro de la Unión Europea, que ayudan muchísimo a la coordinación, pero que ha habido exceso de centralismo en la política energética. Sería mucho más fácil si determinadas actuaciones Se descentralizasen y otras se agrupasen mejor. Well, this is actually really tricky. And the, um, the troubles or the difficulties are gonna happen in 2027 to 2028. And that's when European energy policy will start to fracture. Um, so if you look at the energy policies, things I showed you before, what has been agreed, okay, and what is binding? Okay. The emissions trading system is binding. It's a binding on companies, because governments don't have to do anything that's going to put anything on the national budget or impose things on citizens. Okay. So it's hidden from us. Okay. The renewable energy targets, it's a target for the European Union, but member states don't have individual legally binding targets. So they're free.? Okay. They're free to choose their own targets to a certain level. Energy efficiency, the same, OK? Now, if you asked me whether in reality we are going to achieve the greenhouse gas targets, the renewables targets, and the energy efficiency targets, by 2027 we will not be on the trajectory to meet them. Not because member states aren't willing to do it, but the supply chain issues, the raw materials issues, we're not going to be there. And then the question is what are we really going to do and what are we really going to do and impose on citizens and member states? And that's where we're really going to get into the, the discussion. That, that you've just mentioned, which is, sorry, Spain, you've got to do this. France, you've got to do this, which means you've got to impose it on your citizens, which means you're not going to get elected. So in 27, 2028, 20, that is when it's really going to get tricky. And that's when it's going to be re really problematic and to get a European energy policy. Until now, we've had a European energy policy framework, we don't have the energy policy. That's when it's going to get really tricky. Thank you. Pues uh, lo dejamos aquí. Yo creo que hemos tenido unos puntos muchísimos, muy interesantes y que bueno, pues cada uno se puede quedar con los que le sirvan más. Yo me quedo con los siguientes. Primero que el reto es enorme y eso es, es, lo vemos porque todos han sido... Han, han apuntado en esta dirección y ya lo sabemos, pero para que este reto tenga aceptación social, para que la transición sea posible, necesitamos información. Presentando, pues, todos, de, tenemos que poder hablar de todos los costes también, y, y Lara lo ha apuntado, ¿no?, del contrato socio, perdón, medioambiental. Porque, claro, la gente no quiere nucleares, pero ¿querrá los paneles solares cuando les digamos hay todos estos y van aquí? También hay que hablar de, de todos los, los aspectos que tenemos. El segundo elemento con el que yo me quedo es la importancia de tener un mercado interno en Europa, en todas las dimensiones. El otro, y eh, va en la dirección del R+D y la política de eh, energía industrial que hemos estado hablando, es que yo creo que no nos podemos olvidar de que las empresas y el talento pueden ir a cualquier lugar del mundo, pueden escoger y lo que tenemos que hacer es hacer Europa un lugar atractivo para que este talento y estas empresas quieran estar aquí, porque si no, pues estarán en otro lado porque nada les impide uh, moverse. Y finalmente, la conclusión, yo creo de todos, ¿no? que necesitamos una dirección estratégica clarísima, poniendo encima de la mesa los temas de los que tenemos que hablar. Y eso lo tenemos que haber hecho escuchando a Christopher, antes del 27-28, que es cuando la política energética realmente se va a poner un poco más complicada, si es que ya no lo es bastante. Así que muchas gracias y ahora cedemos el, el, eh, las butacas a los presidentes. Tenemos al, a, al presidente del Cercle de la Economía, Jaume Guardiola, y al presidente de la Fundación Naturgi, Rafael Villaseca, que van a subir al estado ahora. Gracias. Presidentes, tenemos al, a, al presidente del Centro de la Economía, Jaume Guardiola, y al presidente de la Fundación Narcosí, Alfred Villasaca, que a Buen día, buenos días a todos. En primer lugar, quisiera agradecer al Círculo de Economía la gentileza y la amabilidad para acoger estas jornadas y organizarlas junto con la Fundación Naturgy, que tengo el gusto de, de presidir. Eh, en segundo lugar, obvio, agradecer a los ponentes la muy interesante jornada que hemos tenido y que ya vamos a poner punto final a ella, eh, con unas muy pequeñas reflexiones finales eh, desde, desde la agrupación. La verdad es que el mundo de la energía lo ha sido siempre, no es novedoso, ha sido por, por, por siglos un, un aspecto capital del desarrollo de la civilización y que siempre ha tenido un, una actuación y un impacto que va mucho más allá de los sectores tradicionales de la economía. Esto se ha visto en los últimos tiempos, dramáticamente afectado por el cambio climático. Esa es una cuestión que domina completamente el escenario del mundo de la energía y a través de ahí en un montón, en casi todas las actividades empresariales, económicas, sociales y políticas. Es un dato. Y eso ha afectado el famoso tridente del que se ha hecho referencia. Tradicionalmente no, ahora siempre se ha hecho referencia a que la política energética tenía que cumplir tres objetivos, sostenibilidad económica, sostenibilidad ambiental y seguridad de suministro. Si nos atendemos a esto, no podemos ser optimistas de ninguna manera. Los tres van mal, es un dato. No se están cumpliendo los objetivos de cambio climático, lo que se pretendía en París, eh, Kioto antes y Egipto después, no se está cumpliendo. Eh, el pesimismo en torno al cumplimiento de esos objetivos es notabilísimo. En cuanto al tema de sostenibilidad económica, no hace falta hablar demasiado. Eh, toda, singularmente, Europa está padeciendo, y nuestro país de una manera muy singular, altísimos costes de energía que se han visto paliados con más o menos efecto por medidas muy singulares y que, sin duda alguna, eh, tienen un efecto de corto plazo y veremos en el medio y largo plazo cuáles son. O sea, no se está cumpliendo. Y seguridad de suministro, pues por más que en estos momentos España pueda estar más tranquila que el resto de Europa, es evidente que no. Estamos en una situación de crisis. Por lo tanto, parecería que frente a la crisis que nos lleva el cambio climático, estamos reaccionando mal. Bueno, lo parece y hasta la fecha creo que lo es. Y no se trata de intentar no pensar que el cambio climático, la lucha contra eh, el efecto del CO2 en la atmósfera es un fenómeno pasajero o poco importante, lo es capital, trascendente e importante. Lejos, desde luego, de mi pensamiento y el de la fundación, minimizar lo que estamos afrontando, lo que debemos luchar. Es importantísimo. Yo creo que nadie cuestiona hoy el qué. y desde luego en el mundo social y político está totalmente admitido la relevancia y la trascendencia de ese enorme problema con que se enfrenta no Europa y España sino la humanidad. La cuestión está en el cómo y en el cuándo y de qué manera. Y eso no está hoy por hoy claro ni resuelto. Yo estoy enormemente satisfecho del debate que se ha producido porque creo que se ha abordado con realismo, con claridad, eh, lo que está pasando. No valen falsos optimismos ni valen falsas promesas. Estamos demasiado acostumbrados a que se lanzan objetivos, metas y que luego realmente no se cumplen y lo que hacemos es eh, ponerlos más duros. Es un mal, un mal objetivo porque, como dice un dicho que está muy conocido, los esfuerzos inútiles... Eh, por bozan Melangea. Y esto es lo que no debe suceder, y ya ha sucedido en diversos aspectos sociales de diversas crisis. Debemos evitarlo de una manera radical. ¿Cómo? Bueno, modestamente la Fundación es conocedora de esta problemática y hace ya tiempo que ha lanzado una serie de actuaciones en la que se inscribe la actual para conseguir que sea, sea posible discutir, dar conocimiento, datos y opiniones sólidas y solventes. Eh, pudiera parecer que el debate energético y las medidas que se toman están aupadas, están basadas en grandes análisis, estudios y tal, mm, cabe abrigar serias dudas. En general no se han producido debates con profundidad, eh, hoy es un ejemplo de lo contrario y la cantidad de cosas muy básicas que se han dicho lo ponen en evidencia, pero en muchas ocasiones se ha optado por eh, plantear, aprobar y poner en marcha soluciones eh, simples muy sencillas, supuestamente baratas rápidas y supuestamente muy eficaces. No va por ahí. Yo animaría a todos a desconfiar de cuando nos aprueban o nos dan soluciones sencillas, rápidas, baratas y muy eficaces, porque el problema con que nos enfrentamos es complejo, largo, difícil y absolutamente plagado de segundas y terceras derivadas que aparecen casi inmediatamente cuando se toman las decisiones. Y eso nos ha sucedido en un montón de cosas. La sociedad ha hecho, está haciendo un enorme esfuerzo para la lucha contra el cambio climático que debería haberse más recompensado con realismo y efectividad en las medidas que se toman. Eh, se han dicho cifras, no, no, no voy a dar eh, más que una. Eh, eh, España, sin ir más lejos, en lo que lleva de siglo ha dedicado más de 100.000 millones de euros a subvencionar y primar las energías renovables. Lejos de mi idea el criticar que se promuevan esas energías. La cuestión es si esa es la mejor manera y la más eficaz para luego luchar contra el cambio climático, porque si lo hacemos y resulta que después tampoco lo conseguimos demasiado, preguntémonos cuál es la mejor manera de hacerlo y no acudamos a soluciones sencillas porque no van a funcionar. Volviendo al tema, modestamente la Fundación pretende, en este caso con la colaboración del Círculo, eh, tener ese tipo de debates que, primero, den datos, datos. Eh, ahí, pues, con mucho gusto vamos a darles la salida a un catálogo de las publicaciones que hacemos, donde con personalidades relevantes del sector eh, pretendemos a tratar monográficamente temas que aporten datos de cuál es la situación, de a qué nos enfrentamos realmente, eh, porque la lucha contra el cambio climático, vuelvo a insistir, es un tema capital al que realmente nos debemos preparar y enfrentar. Y en segundo lugar, opinión. Opinión de quién, de las personas, como los que hoy nos han acompañado, tienen conocimiento, dedican sus esfuerzos, dedican su, su, sus trabajos a avanzar en el conocimiento del sector. Porque de esta manera seremos capaces de tomar las mejores decisiones a todos los niveles. Y por eso eh, estamos realmente muy satisfechos eh, de lo que hemos podido hoy hacer con el círculo. Y no me resta más que, de nuevo, agradecer a los ponentes. Eh, su, su trabajo, su interés para acompañarnos hoy y esperar que con el círculo podamos hacer jornadas parecidas en las que podamos modestamente aportar un poco de luz a un tema muy capital que sin duda alguna seguirá dando mucho que hablar. Y agradecerle sin duda a la consejera su amabilidad de acompañarnos hoy con nosotros. Muchas gracias. Bueno, eh, frente a tantas eh, voces expertas ¿no? que hemos tenido. En esta mañana yo voy a ser muy rapidito eh casi en mi calidad de anfitrión, ¿no? Eh pero sí antes un poco dar un par de ideas, ¿no? La primera eh nosotros estamos iniciando ahora un ciclo eh sobre eh, los proyectos tractores eh de la industria catalana, ¿no? Un intento un poco de transmitir eh hasta qué punto tenemos activos importantes, ¿no? En este momento de de reindustrialización europea, ¿no? y mm, hemos empezado con hace unos días con el con el tema del del chip, ¿no? Con la participación del supercomputador y de la gente de Cisco. Eh vamos a seguir en los próximos días con eh, del hidrógeno y el, y el polígono químico de Tarragona y luego eh, iremos entrando en el coche Eh, eléctrico y conectado, la proteína vegetal, etcétera, y uno lo que se da cuenta hasta qué punto eh, la industria y energía están estrechamente ligadas, ¿no? Y no va a ser posible, pues, tener protagonismo industrial, en, en concreto en un país como Cataluña, que tiene una tradición eh, larga, eh, industrial, eh, si no tiene realmente una política energética eh, importante, ¿no?, y bien, y bien diseñada, ¿no? la segunda idea es un poquito que frente a esta encrucijada, pues de, de, de industria y energía, ¿no? eh, que, a la que se enfrenta, pues cataluña y españa, eh, europa, eh, en este movimiento de, de reubicación geopolítica que está atravesando el mundo, eh, eh, lo, que, lo que falta o lo que la sensación que un poco uno saca de, eh, desde, desde, desde el no ser experto, pero en un debate como el de hoy, y como ha dicho antes eh, Rafael hace un ratito, es eh, esta falta de, de realismo, de transparencia, ¿no? Eh, el no tener sobre este tema un debate eh, profundo, eh, experto, eh, podemos decir de alguna forma, eh, ilustrado. ¿no? Y, y eso es un poco eh, lo que esta casa eh, es y quiere ser. ¿eh? Esta casa es un lugar de encuentro para tener este tipo de... de debates, ¿no? eh, de alguna forma siempre nos definimos como una institución que trata de participar en el debate público con nuestras opiniones y nuestras opiniones se basan pues, en estos debates con mucho conocimiento externo, en estos debates digamos profundos que son necesarios para que realmente cuando hablamos de que que la opinión pública es la que tiene que conformar la toma de decisiones, lo sea realmente con conocimiento, con conocimiento de causa y con ejercicio, digamos, eh de realismo, ¿no? Y por lo tanto, eh, estamos encantados ¿no? de tener un debate como el de hoy. A continuación lo que quiero sobre todo a agradecer, agradecerle a Naturgi y la figura del de, presidente de su fundación, Ravel Vilaseca, socio de esta socio antiguo de esta casa, de su directora Eh, esperemos que esto sea el inicio, digamos, de un proceso eh, de, en el que podamos hacer jornadas como esta que nos permitan pues, tener ese debate ilustrado en el que el serclas se siente absolutamente, digamos, vocacionalmente entregado. ¿no? Y agradecer a los ponentes, va a ser muy difícil, ya a la moderadora, ¿eh? miembro de nuestra Junta, ¿no? y que modera siempre fantásticamente las mesas, pero va a ser muy difícil tener un panel de expertos de la calidad del que hemos tenido hoy eh, yo creo que ha sido súper interesante y, 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 y muy ilustrado en esta línea de lo, que, de lo que decía y por supuesto agradecer y ahora ya le paso la palabra que nos acompañe en la clausura a, a que tiene la responsabilidad ¿no? de la economía y, y senda de la Generalitat de Cataluña a la seva a Natalia Mas así que sin saber eh, darnos la palabra molt bon dia a tothom. Uh, buenos dies, good morning. I moltes gràcies, doncs, en primer lloc, al Cercle d'Economia i a la Fundació Naturgi doncs, per l'organització d'aquesta jornada i per convidar-me a fer la clausura. Una jornada sobre energia que sempre ha estat i serà doncs, un element essencial pel seu impacte pràcticament doncs, en tots els àmbits de, de la nostra societat. Fins fa poc, l'important era disposar d'aquesta energia per prosperar i ara ens trobem, com s'ha destacat també per part de diversos ponents, en un moment de grans canvis de paradigma en el que és cabdal és l'impacte que tindrà aquesta generació, el consum de l'energia, doncs, pel futur del planeta i encara més també com l'evolució de noves formes de generació i de consum, doncs també ens pot permetre millorar la nostra economia i, per tant, el nostre benestar quan parlem de transició energètica sovint ens acostumem a parlar de terminis eh, i estem obligats i sovint poden semblar lluny llunyans eh, com els objectius doncs, per assolir aquest net zero aquest objectiu de zero eh, d'economia de neta d'emissions per l'any 2050 però crec i ja s'ha fet evident avui i s'anirà fent evident cada vegada més que no tenim aquest marge de temps que la realitat que ens trobem és que en poques dècades doncs hem de fer molt per, per fer front a aquest gran repte, com es deia. Gairebé podríem dir fins i tot que anem tard i que els deures doncs, eren pendents per ahir crec que si sí, hi ha una, una única frase que reitero en cada intervenció i de fer l'equip doncs, de la Conselleria em fa bromes al respecte perquè em puc deixar diferents observacions, però aquesta eh, em surt doncs, o, o la reitero com dic en cada, en cada intervenció i és que la lluita contra el canvi climàtic és el repte més gran que afrontem, que afronta la nostra generació. Al mateix temps també m'agrada recordar com molts i, i n'hi han diversos eh, entre ells Bill Gates, per exemple, doncs constantment també miren d'afirmar que el canvi climàtic és l'oportunitat més gran per innovar que la humanitat ha tingut mai. I per tant dic això perquè certament el dia, és, el dia a dia és exigent per molts, també el govern, les urgències són contínues, però és essencial i s'ha destacat, evidentment, pensar en termes estratègics, en visió a llarg termini i ordenar bé les prioritats. I per tant, sent ben conscients, reitero que cap altre repte és més eh, gran que aquest i que al mateix temps també, com deia, és una font o ha de ser una font d'oportunitats i que hem de saber aprofitar. Uh, crec que estarem tots d'acord. Uh, el canvi climàtic ja és una amenaça innegable. Ho patim avui a Catalunya amb la greu sequera, que ens obliga també des de la vessant pressupostària a intensificar actuacions, accelerar inversions. Partim d'una dotació molt important en el cicle de l'aigua en els pressupostos 23, 700 milions d'euros, però uh, amb l'urgència d'augmentar doncs, la capacitat d'abastament i avançar no només en el disseny, sinó en l'execució de grans infraestructures futures. I això és només el principi, perquè la la evidència científica i les previsions són clares. I, de fet, ja és un fet present, per exemple, la tragèdia que suposen les migracions massives que s'estan produint per l'impacte del canvi climàtic i, de fet, dades que crec que és important tenir ben presents. ACNUR estima, calcula i, i mostra que des del 2008, anualment i de mitjana, 22 milions de persones es veuen obligades doncs, a desplaçar-se per fets meteorològics adversos o incendis o temperatures extremes. Per tant, no es tracta només d'un desastre humanitari, sinó eh, també d'un repte geopolític de primer ordre. S'ha parlat també d'aquest canvi de paradigma que impacta doncs, en la geopolítica en un moment de grans eh, canvis estructurals en les relacions entre, entre els dos principals blocs econòmics i eh, que, que existeixen, que ens trobem en moments doncs, de màxima hostilitat entre aquests blocs i que, com deia, estan incentivant transformacions estructurals, no només en la política energètica, sinó en la tecnologia, indústria i la defensa. Així ho veiem també en, en les gràfiques fluxes d'inversió enfocats, no? aquests FDI flow to friends. Com altre gran esdeveniment, la eh, guerra entre Rússia i Ucraïna, que ha fet evident l'excessiva dependència d'Europa, del gas rus, dels combustibles fòssils en general, i per tant aquesta manca de sobirania energètica que patim. Afortunadament, i crec que aquí també eh, posar en valor, eh, com aquest capítol ha demostrat de nou la resiliència i el poder de reacció col·lectiva d'Europa. Uh, hem vist com a Alemanya ha passat en només 6 mesos de dependre un 80% del gas i de l'energia de Rússia, només un 10%. I això crec que ens demostra, com deia Jean Monet, el pare fundador d'aquesta comunitat d'Estats eh, de la que formem part, que a Europa es forjaran les crisis i serà la suma de les solucions doncs, adoptades per afrontar aquestes crisis. Per tant, quan ens ho proposem no?, i més amb visió compartida entre els estats membres, doncs podem assolir fites que podien semblar impossibles. i aquesta crec que és una lliçó molt valuosa pel repte que ens proposem. Un altre missatge que crec que és important és que la transició cap a un model energètic més net, segur, i, i barat requerirà esforços polièdrics, diguéssim, en, en múltiples direccions. No només, i evidentment, cal impulsar la generació, sinó també, evidentment, com s'ha comentat, però a vegades en parlem prou, el seu emmagatzematge i l'adaptació i ampliació de les xarxes elèctriques. Les noves tecnologies d'emmagatzematge ens han de permetre fer front a aquest gran repte que és el de l'oferta fluctuant. Aquí els vehicles elèctrics hi podran hi hauran de jugar un paper i també altres vectors, l'hidrogen verd, especialment doncs, per descarbonitzar aquells processos que no es poden electrificar. Aquí podem destacar Catalunya a la vall de l'hidrogen, que treballa doncs, perquè aquest vector pugui ser una realitat a mig termini i una opció, com deia, per descarbonitzar processos importants amb impacte territorial molt rellevant, com és el de la indústria química al camp de Tarragona, o també per ajudar a descarbonitzar el transport públic a l'àrea metropolitana. Altres vectors energètics que tampoc podem obrir oblidar són la biomassa o el biogàs. Però un segon missatge important penso que és, um, i vinculat amb el que deia a l'inici, la transició energètica no és només un imperatiu pel planeta, sinó també un element essencial per a la nostra economia. És evident, però cal reiterar-ho, la reducció i eliminació de la petjada de CO2 no és només un element principal de competitivitat pel que fa al cost energètic. Evidentment, eh, això és així, però també pels menors i millors possibilitats eh, de finançament que aquesta menor petjada suposarà, com també per qüestions d'atracció i de retenció del talent. Per tant, fer una forta aposta per la transició energètica és capdalt per la nostra economia i és també un element críptic en la captació d'inversions de projectes estratègics. Um, ho hem vist recentment, es podrien mencionar molts exemples, uh, si em permeteu l'exemple de la major inversió industrial en, en 20 anys, que és de l'empresa sudcoreana Elgin Materials, que es materialitzarà a Montroig del Camp, una fàbrica de components de bateries. Tot el projecte anava de la mà doncs, de la necessitat d'una nova uh, subestació elèctrica, per tant, d'aquí la importància de les xarxes i d'un parc fotovoltaic per cobrir l'entorn del 40% de l'energia que necessita. Per tant, cap projecte industrial d'aquí de fora d'on sigui doncs podrà ser realitat sense un pla estratègic i d'economia circular que situï la sostenibilitat al centre. Des del Govern de Catalunya treballem, i això s'ha comentat també, perquè la política energètica vagi alineada amb la política industrial. Aquesta és la clau de volta i ho serà encara més doncs per enfortir veritablement les capacitats industrials i tecnològiques d'Europa i per tant també de Catalunya i així ho hem recollit en el Pacte Nacional per la Indústria que estem executant. És evident i és cert que Catalunya, que Catalunya hem patit un endarreriment en l'adopció de renovables, però això ha quedat enrere o ha de quedar enrere. I ara ho, també m'agradaria mostrar alguns fets al respecte. Puc afirmar que aquest govern està més compromès que mai a revertir-ho, a accelerar aquesta transició verda i, com deia, doncs és important visualitzar-ho amb fets perquè les paraules són, doncs, se les emporta ràpidament al vent. No? Fa pocs dies han entrat en servei quatre nous parcs eòlics, els primers des del 2013, per tant revertim una paràlisi de 10 anys, sumant 100 nous megawatts d'eòlica, 35 aerogener aerogeneradors, però també des del decret del 2021 d'acceleració d'eòlica doncs, i fotovoltaica s'ha iniciat la tramitació de 19 projectes eòlics, 151 eh, solars. Tot això no és suficient, però per fer el camí doncs, és evidentment imprescindible començar a fer passos. L'autoconsum fotovoltaic també s'està accelerant molt. De fet, les dades del darrer trimestre del 22 ens mostren com es van registrar més instal·lacions que tot l'any 2021. Per tant, unes dades que més mostren clarament el compromís de la ciutadania i de les empreses amb la transició energètica. També dos elements normatius, els que m'agradaria doncs, referir. Després d'anys de reivindicacions, fa pocs dies hem aconseguit doncs, que el govern espanyol aprovi un decret que obre la porta a l'establiment de xarxes elèctriques tancades. Mencionava la, doncs, la petroquímica de Tarragona i altres, eh, pels que això serà doncs, molt important per guanyar competitivitat. I uns mesos abans, també, després d'una llarga reivindicació, doncs, aconseguir l'ampliació de les xarxes d'autoconsum a dos quilòmetres fins llavors doncs, limitades als 500 metres. Bé, són uns exemples que crec mostren l'impuls no? que s'està es, donant doncs, des de diferents àmbits a la implantació d'energies renovables que cal fer de manera equilibrada. S'ha comentat també doncs, amb el territori, amb el respecte a la biodiversitat i amb el degut retorn també doncs, als municipis on s'hi instal·lin. Mm, també ràpidament, a nivell territorial, crec que és eh, interessant o rellevant conèixer pràctiques que s'estan realitzant i recolzant des del govern, com la de l'IREC a Gurb, a Osona, on es farà un important centre d'assaig i integració de tecnologies per a l'amagatzematge, el que s'anomena Prisma. És un projecte públic o privat i és important que així sigui, perquè com ja s'ha dit, també ens, ens eh, necessitarem col·laborar doncs, col·laborar intensament per trobar doncs, les millors eh, solucions i el millor finançament a futur. O també doncs, eh, bé, altres projectes que tampoc voldria allargar-me. Eh, un darrer i tercer missatge. Eh, I crec que, que és un àmbit, ho apuntava a l'inici, però que sovint no tenim prou present. Aproximadament la meitat de la inversió que necessitarem fer en les properes dècades serà, o si fem, el, si fem el càlcul de repartiments, uh, un 55% d'aquesta inversió, segons es calcula, per la generació generació d'aquesta energia neta. Però l'altra, gairebé meitat, el 45% per la distribució i emmagatzematge d'aquesta energia. Per tant, no, com deia aquesta segona part, el de la, la de la distribució, doncs crec que és molt més important del que la societat sovint doncs, tenim, tenim presents. I conscients de l'envergadura d'aquests canvis, d'aquestes inversions necessàries, caldrà doncs, també ser eh, contundents i requerir a l'Estat, a, a través de red elèctrica, doncs, el disseny i reforç d'aquesta xarxa perquè es garanteixin les inversions necessàries. També es comentava per part dels ponents la grandíssima importància de les interconnexions. Bé, um, un darrer punt important és, evidentment, que augmenti la demanda elèctrica, per tant, que, per, tant per tal que aquesta inversió en generació renovable doncs, sigui rendible i no generin doncs, incentius per aturar la seva producció. Necessitem que el 24% que tenim actualment de consum elèctric creixi fins al 76%. Això ens, eh, ens ho marca la prospectiva energètica de Catalunya 2050, el Proencat, i ho hem de fer, com deia, doncs, mentre repensem i actualitzem tota aquesta xarxa de distribució i emmagatzematge perquè totes les peces doncs, encaixin. Com deia, la magnitud del repte doncs, eh, ens obliga, ens obligarà en ca cada vegada més a implicar-nos entre tots, administracions, empreses i particulars. Es deia, aquesta transició energètica no, no és aliena doncs, a, a l'esforç pressupostari públic i, de fet, eh, fa pocs dies recollíem eh, o, o publicàvem i difoníem la nota d'economia al respecte amb una estimació del Col·legi d'Enginyers de Catalunya, que ens deia que per assolir aquesta economia descarbonitzada l'any 2050 necessitarem una inversió d'uns 200.000 eh, 200. milions d'euros. Moltes sí, gràcies. Sí. Bé, i amb això ja acabo. Per tant, aquesta inversió suposa un esforç inversor d'entre un 1 i un 2% del PIB cada any fins al 2050 i cal també doncs, fer això en un moment en el que les regles fiscals europees tornaran a entrar en vigor, tornaran a entrar en joc. Per tant, eh, acabo doncs, agraint de nou als organitzadors doncs, la celebració d'aquesta jornada, l'oportunitat per cloure-la, eh, un acte important i enriquidor amb aquest debat doncs, que hem tingut en profunditat i, i, i per doncs, compartir el coneixement d'un tema tan essencial pel nostre futur com he anat repetint, és un repte que ens interpel·la a tots i això ho voldria sobrellar, governs, empreses i particulars. El compromís de la Generalitat hi serà, i sense fissures, i estic convençuda que el de les empreses catalanes i dels ciutadans doncs, també hi serà. Perquè només des d'aquesta de responsabilitat col·lectiva podrem definir doncs, aquest nou model energètic més net, més barat, més segur, que ens permetrà doncs, seguir assent eh, o seguir fent de Catalunya el, el país obert, eh, competitiu i innovador, doncs, que sempre ha, est ha estat. Moltíssimes gràcies. col·lectiva podrem definir doncs, aquest nou model energètic més net, més barat, més segur, que ens permetrà doncs, seguir Sent, o seguir fent de Catalunya el, el país obert, eh, competitiu i innovador doncs que sempre ha estat. Moltíssimes gràcies.